La presentación de hoy tiene un nombre que fue negociado con Henry, porque ya había otra que se parecía mucho, y yo quería hablar de franqueos mecánicos y de franqueos mecánicos. Lástima que no veo a Mario por ahí, me hubiera gustado mucho, porque lo menciono varias veces, especialmente porque él hizo un buen trabajo, pero entonces en esa parte que él hizo, el buen trabajo, yo lo que hago es complementar algunas cosas. Uso, por supuesto, información básicamente de Costa Rica y por eso tiene un interés especial para Costa Rica. Pero no me centro ni en Costa Rica ni en temática. Hablar de franqueos mecánicos es hablar de filatelia tradicional, es hablar de historia postal, algo de temática e incluso un poquito, por lo menos, de enteros postales. Aunque a los muchachos de enteros postales tal vez no les guste lo que yo voy a decir aquí. Me refiero a los chauvinistas de enteros postales. El esquema de la presentación es ese que están viendo, es rápido, tiene 5 partes, aunque el cuerpo de la presentación es la parte 3, que es donde analizo los franqueos mecánicos. Las partes 1 y 2 son introductorias y las partes 4 y 5 son de conclusiones. El cuerpo de la presentación es el trabajo que hemos hecho algunos aquí en Costa Rica a lo largo de varios años. En la idea de la parte 1, la definición de lo que es un franqueo, el marco legal y la importancia que eso tiene en la filatelia y en la temática, hay que destacar rápidamente algunas cosas. Empiezo por lo que es más sencillo para nosotros. En Costa Rica había máquinas franqueadoras. Empezaron en el año 38 y deben haberse acabado el año pasado porque este año es cuando no las he visto. Pero este año hemos dejado de ver muchas cosas. El último franqueo mecánico que yo tengo en mi colección es del año 15. No sería raro que César, que ha estado recogiendo algunos, recientemente tenga alguno de fecha más reciente, o César o Pablo Sauma. Hay una legislación para el funcionamiento de los correos, de los franqueos mecánicos, y está vigente. Incluso Correos estaba haciendo un proyecto de modernización del sistema de franqueos. Lo tenía Mayela Madrigal a su cargo hace apenas 20 años. La definición es muy sencilla y casi que con solo verlos uno se da cuenta cuando está hablando de un franqueo mecánico. Lo que a veces no tiene claro es que hay países donde esto es muy importante y donde tiene mucho tiempo de estar funcionando. En Estados Unidos fueron inventados los primeros en el año 1897. Ahí muestro uno de dos conocidos de Nueva York del año 97 y después ya se empezó a popularizar. De hecho, Noruega en 1900 y en 1903 tiene los siguientes desarrollos en ese campo. En 1904 Nueva Zelanda tiene otros dos desarrollos. En 1902 ya Arthur Pinney patentó una primera máquina. Y ese nombre se repite en los franqueos mecánicos hasta la fecha. Arthur Pinney y Walter Bowes formaron una empresa con el nombre de los dos a partir de los esfuerzos que ambos venían haciendo en forma separada en Estados Unidos uno y en Inglaterra el otro. Fundaron las compañías más importantes que las van a ver ustedes mencionar muchísimas veces a lo largo de esta conversación. La importancia es enorme. Estamos hablando de que más o menos el 30% de todo el correo en Estados Unidos en el año 2000 se movía franqueado con máquinas franqueadoras. En algunos países como el nuestro, Costa Rica, eso ha perdido importancia. Pero cuando uno lee las cifras de que en el año 98 los franqueos mecánicos generaron la cuarta parte de los ingresos de la Oficina de Correos de los Estados Unidos, más de 20 millones de dólares. Y esa es solo una ilustración. Una empresa europea, francesa, Neupost, tenía instalados en el año 2018 480,000 máquinas. Es enorme este sistema, no es irrelevante. En esta página estoy mostrando otros dos de los precursores, los dos son de Nueva Zelanda y la maquinita que está ahí es la que hacía el cuarto modelo de los primeros.
Ahora, en esta pantalla que están viendo ustedes ahora, lo más relevante, según yo, es lo que está a la par de la flechita azul. Sabemos que esto tiene importancia, sabemos que existe un marco legal, los podemos reconocer, pero nada hacemos si no tenemos claro nosotros, los filatelistas, que los franqueos mecánicos son parte de la filatelia. Y es por una razón muy sencilla. No existe una cosa que se llame postal filatélico. O existe postal o existe filatélico. Pero todo lo postal es filatélico. Al revés es lo que no se vale. Por eso es que los sobres de primer día, que son filatélicos, no son postales. Ahora, todos los componentes de los franqueos mecánicos son postales. Todos los componentes de los franqueos mecánicos y ellos mismos y sus productos tienen relación con la historia postal. Son parte de la marcofilia. Son esenciales a la marcofilia. Todos los elementos que tienen los franqueos mecánicos, eslogans, remitentes, concesionarios, cualquier otra publicidad, las ilustraciones con los valores que eso tiene, alegóricos, simbólicos, metafóricos, todo eso es postal y es filatélico. Por eso es que se usan en temática. Ahora, hay que tener cuidado en eso, porque algunos cometemos errores a veces con usarlos en un símbolo incorrecto, el símbolo que no es el que significa. Vamos a ver algunos ejemplos a lo largo de la conversación. Esta es una digresión para reforzar la idea de que no cabe la filatelia temática sin la historia postal. Aquí están los dos primeros franqueos mecánicos. El de 1897 de Estados Unidos en una carta y el de 1900 de Noruega en otra carta. Y este por partida doble. Y a la par de cada uno de ellos yo he puesto algunas ilustraciones. A la par del de Estados Unidos les puse ahí una postal de una esquina muy famosa de Nueva York, que es donde nace la calle que se llama Broadway, en exactamente donde estaba Nuevo Ámsterdam. Y el edificio, el segundo edificio que se ve a la izquierda, el blanco, se llama Bowling Green. Y también les presento ahí una fotografía de la fachada del Bowling Green, con el nombre. El sobre tiene una leyenda de carácter postal que dice que la maquinita que estaba instalada en la avenida 42 y Park Avenue, exactamente donde está la Union Station, la gran Central Station, la estación enorme del ferrocarril de Nueva York, fue trasladada al Bowling Green Building. Bueno, perfectamente, cualquiera que esté haciendo una temática sobre el desarrollo de Nueva York sobre los bolos, puede perfectamente usar esta carta, un poquito cara para usarla en una colección de bolos, pero cabe perfectamente. Y en el de la derecha, el de Noruega, si uno trata de entender lo que tienen los franqueos de color verde de 5 ore cada uno, tiene dos de 5 ore, no logra entender cuál es la figurita que está ahí, por eso es que se las he puesto ampliada y además puse también algunas estampillitas para reconocer la trompa, el corno del correo y el casco alado de Hermes, que también tiene los pies alados. Así que estamos hablando de que esto es historia postal, pero también es filatelia tradicional. Es decir, requieren un análisis y un estudio de carácter tradicional. El otro día Mario Ramírez nos enseñó la piecita que está en el puro centro abajo, que es tomada de posiblemente Correos de México, en la cual se ilustra la forma en la que opera el rodillo del franqueo mecánico. El rodillo se mueve sobre la carta de manera completa, de arriba abajo. Vamos a ver después otros ejemplos. Y va dejando los tres elementos que componen, los tres cuerpos que componen un franqueo mecánico, que aquí los remarcamos, el identificador como remitente, la publicidad que se le llama corrientemente eslogan. En el centro, lo que se llama en inglés y se ha popularizado CDS, Circular Date Stamp, o fechador, que es donde está el nombre del lugar y la fecha, en algunos casos la hora, y la indicia, que es el elemento postal por excelencia, que es la reproducción de una estampilla,
el país, alguna identificación de autorización de carácter postal y la tarifa. Aquí hay que estar claros de que cuando decimos que esto es filatelia tradicional, es porque se trata de estudiar los elementos que estudiamos cuando estudiamos filatelia tradicional. Están las tipografías, están los formatos de la fecha, que pueden cambiar muchísimo. Los formatos de la indicia son más grandes, más pequeños, tienen el simbolismo de la perforación o no lo tienen. ¿Tienen capacidad para decimales o no tienen capacidad para decimales? ¿Son números enteros? ¿Son letras romanas? Caben montones de estudios de carácter tradicional. ¿Se pueden usar iniciales? ¿A dónde va la máquina con el número de permiso? Es extraordinario el número de ejemplos. Y aquí he puesto algunos para comparar, pero quiero centrarme solo en el de la izquierda, que es uno de color verde, en el cual a mí siempre me sorprendió que una máquina como la que está ahí arriba, muy elemental, de Pitney Bowes, pudiera imprimir el franqueo mecánico en verde y en rojo una leyenda para el uso en impresos, de acuerdo con un reglamento. Lo pongo porque digo, hay que compararlos. No basta con decir, todos los franqueos mecánicos se parecen. No se parecen. Hay montones de franqueos mecánicos distintos. Hay franqueos mecánicos con otro montón de elementos, con otros números, con otras leyendas, con otro número con otros componentes, como el de España, que dice ahí, apartado 58 de Lérida, pegado a la indicia. O el otro que sigue de España, que habla de una cosa de Discos Columbia y tiene dividido el eslogan en dos, dejando el CDS en el centro. O los que están hechos en otros colores, teóricamente en contra de la regla, o por lo menos se supone que la regla no lo admitía, la regla UPU, pero cada vez más se admiten. O los bicolores. Y por supuesto que ahí no se acaba la diversidad. La diversidad es innúmera, la vamos a ver a lo largo de esta conversación. Pero antes de seguir, quisiera presentarles un poco la línea del tiempo y la descomposición de los distintos elementos conforme se va moviendo la línea del tiempo. Como ya les decía, empezamos en 1897, después vienen los dos noruegos de 1900 y 1903, los dos neozelandeses de 1904, y de ahí en adelante se arma la fiesta. Todo el mundo empieza a hacer franqueos mecánicos, se convierte en un negocio, se convierte en un campo empresarial y surgen muchos tipos. A lo largo del tiempo, los elementos se van combinando, van siendo más o menos los mismos. Hay un fechador, hay algún elemento de carácter nacional como el águila en Estados Unidos o el monumento nacional en Costa Rica o la llama en Perú, o el cóndor en, no recuerdo si es en Colombia, y así sucesivamente. Y está la indicia. El elemento postal por excelencia sigue siendo la indicia, es la tarifa, y es objeto de mucha discusión en el estudio de los franqueos mecánicos. Y hoy día, por supuesto, los franqueos mecánicos son franqueos digitales. Siguen haciéndose con máquina y siguen teniendo la misma composición y la misma idea. No hay diferencia con los primeros, prácticamente, con los primeros de los años 20. Pero solo la diferencia fundamental es que se hacen con computadora. Ahora pasamos al segundo punto. Y antes de entrar de lleno a ese segundo punto, me gustaría, primero que todo, señalar que hay mucho material de estudio. En algún momento alguien llega y dice, es que hay muy poco escrito sobre franqueos mecánicos. No, hay toneladas. Hay montones de catálogos. Hay un catálogo que aspira a ser universal, que es el de Hawkins y Stumbach. Y hay trabajos que son estudios monográficos extraordinarios, como los trabajos de Richard Peck, en Australia. Yo me he reunido con él algunas veces y hemos comentado estas y otras marcas, y Richard tiene un dominio total y los libros que él ha escrito son extraordinarios. Y en Costa Rica nosotros hemos hecho nuestros trabajos. Yo tengo no menos de 20 años de estar escribiendo y estudiando franqueos mecánicos.
Lo que pasa es que uno publica en las revistas locales. Ahí hay algunas muestras de cosas publicadas en revistas locales, pero también en algunas revistas de España. Y otra gente ha venido a escribir también. Hay que reconocer el trabajo de Agustín Muñante. Y, por supuesto, los coleccionistas en esto siempre son fundamentales. Hay presentes hoy, por dicha, en esta conversación, hay por lo menos dos de ellos, está César y está Pablo Sauma, que son coleccionistas de estos temas. A lo largo de estos trabajos, yo tuve la suerte de tropezarme con lo que yo llamaría los hallazgos clave. Son como tres momentos de eso que uno dice, puchis, serendipity, ¿cómo fue posible que se produjera esa casualidad tan extraordinaria? Un día llego yo al Museo Filatélico y estaban los amigos, la gente buena que había ahí antes, hace 30 años, entonces, más o menos. Y estaban botando papeles de archivos viejos que ya no iban a utilizar. Y los filatelistas somos ratones de papeles, como nos acaba de explicar muy bien Fernando Prato. Y yo empecé a recoger papeles. Dentro de esos papeles encontré algunos que ahora se los voy a mostrar, que son extraordinarios. Informes de auditoría, registros de máquinas franqueadoras, todo eso estaba en el basurero. Lo otro es que, como ya se ha contado varias veces aquí, lo ha contado Molina y lo han contado algunos otros compañeros, yo mismo lo conté cuando hablé de las tarjetas canalías, la dispersión de la colección de Fred Meyer devolvió a Costa Rica una enorme cantidad de materiales. Y dentro de esos materiales venía un stock importante de franqueos mecánicos. Y como mucha gente no le interesaba el tema, yo tuve la oportunidad de hacerme del stock. Prácticamente todo. Hay partes que no. Pero las partes que yo llamaría como críticas para hacer una colección, yo las logré conseguir. Y lo otro son las huacas, los entierros indígenas. Yo me encontré dos entierros indígenas. Uno de ellos fue que un día me dijeron en el correo, me dice, ¿por qué no se fija usted en lo que hay en el ático? Ahí hay un montón de cartas botadas que los empleados las han roto, las han destrozado, las han maltratado. Y vale la pena que alguien que sepa un poco de filatelia las revise, porque puede haber buen material. De hecho, mis amigos de Cuenca tienen una colección mía allá guardada para mí, en la cual hay algunas de las cartas que yo me encontré en esa huaca. Ahí estaba lleno de cartas muertas. El archivo de cartas muertas lo habían tirado en un ático. No, ojalá el archivo, los camiones, era un camión. Habían no menos de 40 sacas. No pude verlas todas. Era enfermarse entrar ahí. Yo no sé si era que en esa fecha yo no tenía trabajo, la universidad estaba cerrada, quién sabe. Pero pude encontrar muchas cartas muertas que van a ver ustedes algunas hoy aquí. Y la otra fue que una empresa en Miami liquidó sus archivos y la gente compró las cartas de los años 60 y 70 con estampillas, yo compré algunas, pero los lotes de franqueos mecánicos, yo me quedé con ellos. Lo que sigue es un conjunto de papeles de los que yo recuperé en esas huacas. Los de la izquierda pueden ustedes ver que son informes oficiales de la Auditoría General de Comunicaciones. Era la lista del auditor de las máquinas que estaban vigentes en el año 59, en septiembre del año 59, una por una. Esta es la única lista con los números de máquina y los números de permiso. No hay otra. Ya el correo no tiene el original. Y esta que está aquí fue trabajada por el auditor. Lo que está a la derecha son las listas de Fred Meyer. Fred Meyer hizo sus propias listas con base en dos cosas. Las listas de correo. Los lotes que adquirió vía Fred O'Neill del doctor Carlos Sainz, más lo que consiguió en otros lugares. Esas dos listas son mi instrumento principal para armar el catálogo de franqueos mecánicos. Ahora vamos a entrar al cuerpo del asunto. El cuerpo del asunto son las máquinas y los franqueos.
Franqueos mecánicos FM en máquinas, máquinas franqueadoras, MF. Estas empresas eran un grupo reducido de empresas, todas extranjeras, básicamente norteamericanas, algunas europeas, francesas, alguna alemana, alguna inglesa, alguna suiza, que de pronto también desaparece, pero lo más interesante es el proceso de consolidación. Neopost, creada en Inglaterra en el año 24, fue absorbida por Ronio de Francia. Y después por CGE. Y después por Frieden de Suiza, que a su vez fue comprada por Alcatel. No voy a seguir, esta historia es de locos. Hoy día, una que domina la parte importante del mercado en Europa es Quadient, que tiene dentro de ella todo lo que era Neopost, Hasler, etc. Alcatel, Ronio. Y en el otro extremo, Arthur Pinney Walter Bowes, crearon, como les contaba hace un rato, en los años 10, 20, una empresa que es la Pinney Bowes Postage Machine, que adquirió, adquirió prácticamente la totalidad de la empresa Universal, que era la más famosa de Inglaterra. Y a partir de ahí surge la que hoy día es prácticamente, si no monopólica, la más avanzada del oligopolio. Las fechas en que se instalan en Costa Rica las ven aquí, pero las van a seguir viendo, porque yo las repito varias veces. Universal se establece en el año 38, y a partir de ahí van creciendo las otras. La bolsa que vemos ahí de los años 50, 70, mete el gran desarrollo de los franqueos mecánicos en Costa Rica, y no sería raro que en otros países haya sido análogo. Universal está vigente, es fuerte, entran Neopost, Hasler, la misma Pitney Bowes empieza a hacer sus primeros intentos, aunque no sabe qué nombre usar. A mí me da la impresión de que a veces usa Postalia, a veces usa Simplex, y como que Satas es un intento de otro nombre. Francotip es la que hace el esfuerzo más interesante en el campo de los eslogans, lo que le fascina a los temáticos. Y al final sobrevive Pitney Bowes, cada vez en decadencia, pasados los 2000, y tienen periodos más o menos vigentes o de cierta vigencia, Ronio, Alcatel y Hasler, alrededor entre el año 95, y entre 1990 y el año 2000. Y entramos a las máquinas. La Universal. Los nombres de estos tipos que aquí aparecen, la identificación de tipos y de números de máquina, es la que yo produje hace más o menos 15 años y publiqué y se difundió. Después me di cuenta de que habían hecho un catálogo en Estados Unidos en el cual usaban otro método. Ellos usan un método gráfico. Entonces, si una marca se parece a otra, la ponen en la misma categoría y la clasifican como parte de esa categoría. Lo que yo hice fue que trabajé a partir de las empresas y las máquinas. Y entonces, las máquinas se van identificando con sus nombres. Aquí lo más interesante es ver que hay estudios de filatelia tradicional. Por ejemplo, una misma máquina, la U1, de 1938 en adelante, usa la denominación centavos, hasta que en algún momento alguien, 4 años después, se le ocurre, hay que cambiarla. Y porque no hay, el centavo no existía como fracción monetaria en Costa Rica, eran los céntimos. Y de ahí en adelante, las que se llaman céntimos. Pero pueden ver ustedes en la otra línea de que hay por lo menos tres maneras de representar, los numerales en la indicia. Y esto es importante desde el punto de vista de clasificación. El día de mañana uno se encuentra una pieza y quiere saber con qué la compara. Esta es la base de la comparación. En el camino nos sorprendimos de que las U1 y U3 que acabamos de ver aquí atrás, las U1 y las U3 y de U3 en adelante, que era el tipo estándar para Costa Rica, de pronto es agredido y la U2 sigue la tipografía
Y la presentación, el diseño que Mario nos enseñó hace unas semanas en relación con las de México. Esta es la única mexicana, la U2. De esta U2 se conocen unas 6 piezas, tal vez. Muñante tenía 2, tal vez. Yo tengo como 4, y combinando las pruebas, posiblemente alguna persona que está asistiendo hoy aquí ya tiene las 2 que tenía Muñante. Filatelia tradicional. De pronto, ustedes pueden ver que estas, en la que está a la izquierda, dice U3, hay una leyenda que dice postpaid debajo de la palabra Costa Rica. ¿De dónde apareció ese postpaid? Nadie lo sabe. Pero lo que sí hay es que algunos que lo supieron les molestaba. Y por lo menos en un conjunto de máquinas, yo identifico la 31, la 33, la 34 y la 37, borraron el postpaid con algún método, cuchillo o destornillador o raspador, algún método mecánico altamente tecnológicamente desarrollado. Esto es filatelia tradicional, es una modificación del dado. Y los usos. Los clientes eran muy estables. En una primera época, Universal conserva su clientela. El Banco de Costa Rica se mantiene cliente, como ustedes pueden ver aquí, de la empresa Universal por toda una vida y usa la misma máquina. Usa, aquí hay ejemplos del año 38, del 40, del 41, del 42, pero también pongo uno de cuando cambia la máquina, porque se le gastó la máquina que estaba usando. Y empiezan por ahí, por los años 60, a usar la máquina U40. Otra cosa interesante de observar aquí es que tenían acceso al eslogan, pero lo usaban poco. Lo usaban en estos casos de la derecha para poner correo aéreo, una flecha con la leyenda correo aéreo. Pero estos dos sobres son de los años 40, van a distintos lugares en Estados Unidos y pasan por la censura. No hay ninguna indicación particular de que el franqueo mecánico tuviera nada que ver con la censura, simplemente que tenemos entonces una alternativa de historia postal en relación con las censuras en franqueos mecánicos, igual que los tenemos en otros materiales postales. Por alguna razón, los usos en otras ciudades que no sean San José son extraordinarios. Existen poquísimos usos. Hay excepciones. Una excepción es el Banco de Crédito Agrícola de Cartago, que usó la máquina U28. Por una enorme cantidad de años. Ustedes pueden ver que yo les he puesto aquí algunas muestras del 58, del 60, del 61, del 68. Y pongo, para que se vea la excepción, que en el año 76 se pasó a Pitney Bowes. Pero vean qué interesante, se pasa a Pitney Bowes, pero la indicia es la misma. Prácticamente se sigue usando el mismo diseño de la indicia. Claro, Universal ya era parte de Pitney Bowes. Ahora, la otra cosa que es interesante observar aquí, desde esta época temprana en esta conversación, es los ceros en la indicia. Porque a resultas de una afirmación y unos estudios que hicieron los muchachos del grupo de estudio de franqueos mecánicos italiano en los años 60 y 70, yo llegué a conocer todavía a Barberis y a conversar con él sobre este tema. Y a Moroli, por supuesto, pero Moroli tenía otras líneas de argumento. Ellos decían que todas las marcas que tienen ceros no deben usarse en colecciones temáticas. Y aquí tienen ustedes una marca con ceros que circuló en el año 58 y que tiene un eslogan que dice franquicia postal. Bueno, ese eslogan indica que no tenía que tener en la indicia
un precio deporte, un valor deporte, porque el valor deporte estaba cubierto con la franquicia. No siempre esto se respetó, no siempre fue tan claro, pero este es un ejemplo temprano de ese fenómeno. Y vamos a ver cómo hay otros más adelante, tal vez tan interesantes. Les decía que las ciudades que no sean San José son clave, y son poquísimas. En ese mapita que yo puse ahí, represento los 50.000 enormes kilómetros cuadrados que mide Costa Rica. En esos 50.000 enormes kilómetros cuadrados tenemos pleitos con Panamá y con Nicaragua históricos. Y también con Ecuador, porque somos dueños de un pedacito de Galápagos. Ahí están todas las ciudades en las cuales hubo franqueos mecánicos. Empezando por la izquierda, en Guanacaste, la ciudad de Liberia, en la costa, Punta Arenas, en el área central, en el gran valle o el par de valles grandes, Heredia, San José, San Isidro de Coronado, un pueblo al norte de San José, la Universidad de Costa Rica, pegada a un municipio que está pegado a San José, Cartago, también en el área central, y en el Mar Caribe, el puerto de Limón. Son las únicas ciudades donde se consiguen franqueos mecánicos, o sea, CDS en que aparezcan ellos. Y podría uno sorprenderle, porque el país es tan pequeño que las distancias a algunos de estos lugares que he mencionado implicarían posiblemente que debería haber más franqueos mecánicos de más ciudades. De San José a Heredia, 11 kilómetros más o menos. De San José a Punta Arenas, más o menos 100 kilómetros. De San José a Liberia, alrededor de 215 kilómetros. Y de San José a Limón, cerca de 160 kilómetros. No hay nada que impidiera que los vendedores de máquinas franqueadoras fueran a instalar máquinas franqueadoras en estos lugares. Vamos a verlo después, que posiblemente lo que faltaban eran clientes. Pero eso es como el cuento aquel del vendedor de zapatos, cuando se encuentra a todos descalzos. Uno de los vendedores dice, aquí hay un gran mercado, nadie tiene zapatos. Y el otro de los vendedores dice, este es un pésimo mercado, aquí nadie usa zapatos. Bueno, las máquinas franqueadoras posiblemente les pasó eso en este pequeño país. El caso interesante que tenemos aquí a la izquierda, en esta máquina, o estas dos sobres, es que la máquina es la misma, es la U24. ¿Por qué la U24 se usó en Punta Arenas en los años 50 y en los años 60 se usó en Heredia? Es un misterio enorme. ¿Y por qué pasó de ser parte de una empresa aduanera privada, la de Veche, para ser parte del Banco de Costa Rica? Es un segundo misterio. Pero ahí no podemos ir más allá del misterio. Ni siquiera es un tema de investigación. Es un misterio. Ahora, Universal tenía franqueadores temáticos. Pero los franqueos temáticos tienen que ser estudiados en contexto. No se puede usar un franqueo temático si no se sabe historia postal, si no se sabe la geografía. Yo no pretendo resolver eso aquí, pero pongo un par de ideas. Las dos primeras cartas de la izquierda arriba son de la ESO. La ESO en este país vendía gasolina, tenía gasolineras, y eso era cierto en los primeros años. Yo no estoy viendo la fecha, voy a verla. Ese es del 59. Y en el segundo de la ESO, perdón, los dos son del 59, los dos que vemos ahí en la izquierda arriba. Pero abajo hay otros dos de la ESO, que lo que venden son aceites. Pero eso es el efecto Recope. El efecto Recope es algo tan sencillo. Refinadora costarricense de petróleo. En 1963 se estableció la refinadora costarricense de petróleo y le quitó las gasolineras a las compañías distribuidoras americanas como la ESO, y a la derecha como la Texaco,
Tanto que la Texaco, en fechas parecidas en las que los franqueros mecánicos de la ESO nos muestran que pasa de ser un vendedor de gasolina a ser un vendedor de aceites, nos muestra que la Texaco se modificó en relación con Costa Rica, adoptando aquí una modificación que venía produciéndose a nivel mundial, que era hacia un holding. Los franqueos temáticos a veces son fáciles, a veces son difíciles. Por ejemplo, a la izquierda tenemos lo que los fanáticos del estudio de los franqueos mecánicos les fascinaría. Una máquina con su número, yo le puse el número aquí porque para que sepan que me lo sé, número 16.644 de la U32, esa estaba asignada a Eduardo Moreno y después la heredó su hijo, Willy Moreno. Willy Moreno vivía aquí muy cerca, bueno, vivía muy cerca de donde yo vivía hace unos años cuando era joven en Moravia. No se la dio a Alka-Seltzer. Nunca fue inscrita a nombre de Alka-Seltzer. En los registros del correo no aparecían en esos años a nombre de Alka-Seltzer. Precisamente el registro que les mostraba hace un rato es de esos años, del 59. Y Alka-Seltzer tenía un personaje que era temático por su propia naturaleza, el famoso Speedy, que le quitaba a uno cualquier mal de estómago. Caso contrario, la Mejoral de la Sterling Products lo tenía claramente identificado y quiso usar el loguito de la Mejoral en sus franqueos mecánicos en la máquina U29. Pero le salieron tan malos, que mejor no los hubiera hecho. Y lo mismo le pasa al telar los leones en el franqueo de abajo a la izquierda. Y a veces los usaban mal, como vemos en el de la derecha abajo, abono superior de Gurdián y compañía. A veces lo usaba y a veces no usaba. En fechas relativamente cercanas, casi en un mismo mes, un eslogan podía usarse o podía no usarse. Hay más franqueos temáticos de la Universal. Hay uno aquí de Jeep. Hay otro de la KLM. Hay uno interesantísimo que es este de la Firestone. Ustedes pueden ver que quedó impreso en la carta solo One, One. Yo tuve que completar ahí mágicamente el Firestone para que se lea Firestone. Por supuesto, este no se puede usar en la colección temática. Y el que está a la derecha es el mismo, la máquina U26, pero usada no por la compañía Langner y Sáenz, que era la que vendía las llantas, Firestone, sino por otra compañía que se llama Pops, que hacía helados, o que hace helados todavía, que es una franquicia importante. Viajes, aviones, líneas aéreas, el Jeep o el vehículo rural. Dice aquí, el vehículo más útil del mundo. Neumáticos, Firestone, etcétera. Los franqueos mecánicos dan para usar en las temáticas, siempre y cuando uno sepa de qué trata el cuento. Y se termina Universal y entramos a Neopost. Ya en 1947 Neopost era parte de Ronio. Es decir, ya se había pasado de Inglaterra a Francia. Pero aquí hay un problema. Y es que los franqueos mecánicos que hicieron en Costa Rica son pocos, pero son muy malos. Por eso ilustré con dos cosas aquí, para que tuviéramos conciencia de que a veces se hacen mal las cosas en nuestros países, sin que necesariamente se haya importado un proceso malo del país fabricante. Ahí hay una selección de franqueos mecánicos de Neopost de 1930 a 1940, de extraordinaria calidad. Incluso con esa reproducción en ese tamaño pequeño, ustedes pueden leerlos perfectamente bien. Y además, hay una historia más o menos secuencial de cómo de 1924 a 2010, las máquinas Neopost, con un par de ejemplos de los 40 y de los 60, van evolucionando de una manera extraordinaria. Se van convirtiendo en parte del fenómeno. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Se van convirtiendo en parte de un fenómeno de modernización en el cual lo que hacen es reforzar la tendencia que ellos tenían de calidad. Hay una variedad en el N1. El número que usamos nosotros en el catálogo es de N1 a los N que sea,
Aquí se ilustra el N4 y el N1. Hay una variedad en el N1 que es el marco de Costa Rica quebrado en las dos posiciones, en los dos extremos, a la derecha y a la izquierda. Ejemplos de los usos de NeoPost. Aquí hay varias cosas interesantes, pero ninguna tiene valor temático. Todas posiblemente tienen valor con la historia postal social. AFI, he buscado a ver quiénes son y no logro saber quiénes son. Se usa uno de ellos en ocasión de la inauguración del correo aéreo a Europa por KLM. Ese aparece en el catálogo de Wyman, ese vuelo, con ese sobre posiblemente. AFI usaba el adreso Graf. ¿Por qué señalo esto? Porque es un avance tecnológico del que a veces no estamos conscientes de que ya desapareció. Pero las listas de correos hechas con adreso Graf, ahí tienen ustedes tres sobres a la izquierda. Ingeniero Rafael Roy, Ferretería Rodríguez y Ronío, los tres están escritos con adreso Graf. Y es interesante poder tener una muestra de filatelia social de esta naturaleza, donde el estudio de los recursos tecnológicos en la correspondencia, complementados con otras máquinas, como la franqueadora, y además, en este caso, la canceladora. Tenemos tres máquinas envueltas en esos tres sobres. La canceladora con el fechador, que no era necesario ponerla, pero que en correos la ponían. La franqueadora con el AFI, los tres. Y además, el adresograf en las tres direcciones. Y para complacencia mía, el primero de ellos, dirigido a Rafael Roy Vargas, ingeniero don Rafael Enrique Roy Vargas, es a un filatelista, que no solo es filatelista, sino que es más famoso porque era mi tío, hermano de mi abuela Ángela. Y entra Hassler. Hassler existe por poquísimos años. Hassler está presente en el mercado de los franqueos mecánicos en Costa Rica del 53 al 61. Y encontramos tres tipos. Yo quisiera, no sé si Enrique Cravero está, no sé si Miguel está todavía, si ha aguantado hasta aquí, pero les tengo sorpresas bonitas a ambos. Hassler produce tres tipos que yo llamo H1, H1A y H2. El H1 y el H1A son muy parecidos, son los que tienen los dos volcanes y la carreta. Y hay una prueba que yo nunca la he visto que apareciera en forma definitiva, el 20, con el triángulo de la salud de Laboratorios Luz. Nunca la he visto usada. Pero pueden ver ustedes claramente que hay unos que tienen coma en los decimales y otros que no tienen la coma en los decimales. Hacemos filatelia temática con los franqueos mecánicos, hacemos filatelia tradicional con los franqueos mecánicos. Los franqueos mecánicos con coma son distintos de los franqueos mecánicos que tienen coma. En el caso de los Hassler, los diferenciamos entonces como H1 y H1A. Hay temas. Muy pronto empiezan a aparecer en esta compañía, aparte de la carreta, aparte de los volcanes y la casita campesina y el boyero que va guiando los bueyes, que son valores propios de la indicia, hay valores en el eslogan y tenemos EOS, que es de la farmacia Jiménez, farmacia, medicinas. Pueden meterse algo de mercadeo, confianza de la clientela. Y tenemos FINSA, muy interesante FINSA, porque FINSA este motivo lo sigue usando más adelante. Es una compañía de ahorros privados para la construcción, para la autoconstrucción de vivienda. Por eso la mano. Y la mano, por supuesto, entra en las colecciones de manos. Hassler tiene algunos otros franqueos. Hoppeck, Holtermann y Pechel, en ese loguito tienen vinos, licores,
incluso uno de ellos se refiere al Cointreau, café, cacao. Es extraordinaria la cantidad de material que tiene. Y a la derecha nos encontramos un logo de Reuben y compañía, un eslogan de Reuben y compañía, con su principal representada, que era la RCA Víctor, que vendía discos y fonógrafos y otras cosas. De hecho, la compañía que estaba instalada en ese edificio que ven ustedes ahí, Discolandia, era una compañía que visitábamos muchas veces con mucha ilusión, siendo muchachos jóvenes. Supongo que Álvaro se acordará. Vean, ese perrito que está ahí en el logo de la RCA Víctor, a mí me llamó mucho la atención porque yo decía, esta es la obra que no he tenido tiempo de fijarme si está en la colección de Dayana o no. Y este es el único ejemplar que yo conozco, este que está aquí. De manera que tampoco es fácil. Pero entonces dije, veamos a ver qué pasa con el perrito. Y me decidí a hacer una pequeña investigación alrededor del perrito. Y lo resumo en cuatro o cinco cositas. Lo primero es que es una metáfora. Es una metáfora que está en el mismo logo que usa la compañía. La compañía dice, His Master's Voice, la voz del amo. Y así se difundió por muchísimos años. Uno decía RCA Víctor y se imaginaba de pronto al perrito Nipper escuchando el gramófono. Bueno, hay algunas tonteras aquí. La primera es que ese gramófono en particular no podía reproducir la voz del amo. La voz de el amo de Nipper no podía reproducirla. Había un problema de desfase tecnológico. Y tampoco podía ser de alta fidelidad, que era la razón por la que se vendía, porque la alta fidelidad la inventaron en 1950. La misma RCA Víctor inventó un plug con el cual se hacía la conexión en los aparatos y obtuvo la alta fidelidad. Y sin embargo, la publicidad con el perro se usa desde el año 1900. Esta historia está escrita en internet, yo les dejo aquí la referencia. Está escrita por un uruguayo en una cosa que se llama La Galera del Sur, que es La Galena del Sur, que es sobre radio, es interesantísimo. Y la forma en cómo se cuenta, cómo consiguieron la imagen, cómo esa imagen fue patentada. Lo que ven ustedes aquí a la derecha, en un dibujo a mano como de tinta negra, pobremente reproducido, tiene las firmas de la patente, es la portada original de la patente. En el julio 10 del año 1900. Bueno, Discolandia, por otro lado, es todo un mundo. Si nosotros quisiéramos usar este sobre no para hablar del perro, del gramófono, del volcán, de la carreta, sino de Discolandia, podríamos hacerlo porque el dueño de la concesión era Reuben a nombre de Discolandia. Y eso en San José representa, como les contaba yo el otro día y nos ha contado también Alfonso, en la época de los años 30, un San José extraordinario, lleno de librerías y canalías haciendo tarjetas, y los muchachos de correo ahí en el puro centro, a 200 metros de donde estaba esto, 300, en la Imprenta Nacional. Y a la vuelta de donde estaba Discolandia, en la esquina Alsina, y unos años después al frente, en la otra esquina Acrópolis, y a 200 metros, a 2 cuadras, la Librería Española de Canarias. O sea, era un filatelia social, era un lugar de convergencia, era donde en los años 50 finales y 60 primeros íbamos a la Librería de Cervantes a comprar libros baratos. La oficina de Rafael Roy, filatelista, estaba a 50 metros de Discolandia. Pero no se acaban los Hasler temáticos, y este es para Clavero. Los Hasler temáticos, el tipo H2, es distinto. Ya ustedes vieron el otro. El otro tiene, como ustedes pueden ver, el volcán y el boyero con los bueyes, y la casita campesina y el campesino arreando los bueyes. Este no, este tiene un mapa de Costa Rica. Y ese mapa de Costa Rica lo hicieron
solo porque lograron que el Banco Nacional hiciera algo extraordinario, y es que les comprara franqueos mecánicos para sus sucursales en los dos puertos, en Limón y en Punta Arenas. Y entonces la máquina de Limón tiene una marquita que en el lugar donde queda Limón, la pueden ver ustedes en el de la pura izquierda, debajito del 0, del 0,80, Limón, ahí se ve la mancha negra en la orilla de la costa, donde está Limón, y debajo de eso están los puntos cardinales, la cruz con el norte, este, oeste y sur. Bueno, se les ocurrió después, ven que hay una franquicia postal también de Limón. Esa franquicia postal repetía más o menos el mismo fenómeno de que hablamos hace un rato. Si se usaba la marca con franquicia postal, no debería incluir valor en la indicia. Pero bueno, no es siempre así. Pueden ver ustedes que hay dos sobres en la parte superior derecha que tienen la leyenda franquicia postal, no generada por el franqueo, pero aún así paga la tarifa básica, no paga una tarifa concesionada. Lo extraordinario es que el señor que dibujó estos mapitas reinventó los puntos cardinales. Y entonces en el de Punta Arenas pinta a donde estaba el puerto de Punta Arenas. Y la cruz de los signos cardinales le da vuelta. Y el norte está donde va el norte, el sur tiene que estar donde está el sur, pero el oeste y el este están intercambiados. Eso es extraordinario. Realmente este es un material extraordinario, más que extraordinario para un temático que coleccione, ya se me olvidó, mapas. Bueno. Cartografía. La compañía que a mí me fascina de todas estas es Francotip. Francotip entra en el año 56 y dura poquitito, dura como 15 años. Pero en esos 15 años hace de todo. Lo primero es que cambia los tipos a cada rato. Y uno no está tan consciente de que eso está pasando. El tipo F1 es bastante estable. La indicia es muy interesante porque incluye un fragmento del escudo de Costa Rica con uno de los volcanes, uno de los barquitos. Se reconoce que es el escudo de Costa Rica, aunque es un poquito estilizado. Pero todos los otros que siguen son variaciones de un tipo F2 básico. Ustedes podrán observar más o menos las llamaditas que vamos haciendo ahí, verán que en un caso el F3 tiene una coma delgada alta entre los enteros y los decimales. El tipo 4 tiene un rombo doble con marco interno antes del valor de los enteros. Y hay una variedad del F3 que tiene, tal vez ese día no encontraron cómo ponerle el número de máquina y le pusieron la fecha. Y han aparecido recientemente los que yo llamo arbitrariamente 4A, 5, 6 y 6A. Son matices todos del F2, pero suficientemente diferentes para que permita una clasificación distinta. Uso solo como ejemplo dos extremos de ellos. Al puro principio hay uno que dice 10.00 en una tipografía gruesa, alta, y dos campitos a la derecha hay uno que tiene 40000 en una tipografía delgada, estilizada. Ustedes pueden ver las fechas de ellos y verán que es una cierta evolución. Va de los años 1956, después el 59, después los 60, después los 70, después los 80, 84, después los 90, 95, y ahí esos son los últimos. Pero Francotip hace montones de cosas. Esto que vemos aquí empieza a aparecer en los sobres y empieza a aparecer
con slogans. Este primer grupo de slogans, todos son de la misma máquina. La máquina es la F-102. El tipo es el F-1 y la máquina es la F-102. Esta máquina estaba instalada en una empresa que se llamaba Compañía Constructora Eric C. Murray S.A. De este señor, todo lo que yo he logrado saber es que tenía esa empresa, que alguna vez fue financiero de los muchachos de la Revolución del 48 y los apoyó en sus primeros proyectos políticos, y que también era masón, pero yo no sé mucho más de él, ni siquiera he visto su cara. Pero sí, lo respeto montones porque era un hombre con una dinámica empresarial extraordinaria. Vendía sus máquinas franqueadoras usando la propaganda a como a él le daba la gana. Los eslogans son extraordinarios y sirven para cualquier temática. General Electric, la marca del mundo, la Francotip misma, él mismo, Westinghouse, pinturas General Paint, Presto, ollas de presión, y estas deben ser unas cuantas, debe haber más, porque es dificilísimo pensar en que yo pueda tenerlas todas. Pero a partir de ahí, Francotip entra al mercado con esta fuerza, y su primera entrada al mercado es, digamos, a negocios afines, a negocios cercanos, en la misma calle. La tienda La Gloria y Equipos Nietos son empresas de empresarios españoles emigrados a Costa Rica, los Crespo y los Nieto, que ponen empresas que todavía hoy existen con algunas limitaciones, una de ellas muy pujante la otra, que tienen difusión y mercadeo de marcas muy reconocidas. Hay marcas que yo las conocí a través de algunas de estas empresas, de ambas, creo que todos los costarricenses que estamos hoy aquí hemos sido clientes en algún momento. Underwood era una máquina de escribir, equipos de refrigeración, equipos de aire acondicionado. Eso era lo que hacía Equipos Nieto. Y la tienda La Gloria, las marcas de La Gloria eran las que ustedes quisieran, pero aquí el anuncio que ustedes pueden ver es de nylon. Cuando se inventa el nylon en la guerra, La Gloria es la primera que en Costa Rica vende medias de nylon. Y la gente, las señoras, corren a comprarlas. Repito un poco ahí porque hay una de las marcas que es una prueba de la máquina. Otras empresas, no, perdón, Francotip es la que hace alguna pequeñita dinámica agresiva en otras ciudades. En Limón se instala una máquina Francotip en la agencia de aduanas de Felipe J. Alvarado, en la máquina 107. Es la tarjeta postal que está abajo. En Cartago ya no era solo el Instituto Tecnológico como tenía Universal que vimos antes, sino que ahora Francotip logra meterse en la compañía, en la central agrícola de Cartago, que era una empresa privada, pero estilo cooperativa. Y por supuesto hay fertilizantes ahí que se pueden usar o se puede usar este eslogan, este franqueo con su eslogan en una colección de agricultura de fertilizantes. Y está el más interesante de todos para mí, que es Liberia, Guanacaste, en el año 70, fíjense ustedes, es prácticamente los últimos de Francotip. En la Cámara de Ganaderos de Guanacaste logran colocar este franqueo y ese periódico llega a Tilarán. Luego vamos a hablar de Tilarán porque es un fenómeno interesante. No está tan cerca de Liberia como podría parecer, en realidad está en el límite con Alajuela. Pero entonces les repito ahí el mapita y llamo la atención con los circulitos rojos en las localizaciones de Limón y de Liberia. Francotip coloca en toneladas de negocios, en infinidad de negocios. Las temáticas que pueden usar lo que hay aquí, máquinas de coser, hilados, fútbol. ¿Por qué digo fútbol? Porque ahí dice tejidos Saprissa.
Y tejidos Saprissa es una de las dos industrias, tejidos y vino, eran las dos industrias, a la cual los hermanos Saprissa se dedican cuando llegan a Costa Rica después de salir de Barcelona y pasar por El Salvador, donde tienen algunas empresas. Y antes de fundar el equipo de fútbol, que directamente no lo funda don Ricardo Saprissa, aunque lleve su nombre, ellos dos trabajan en Tejidos Saprissa. Hoy Tejidos Saprissa, todas las instalaciones son parte de la Universidad de Costa Rica. Fungicidas, comercio en general, prensa, La Nación, es el, por muchos años el periódico de mayor circulación en Costa Rica, ya no, pero sigue siendo tal vez el más influyente. Agricultura, refrigeración, joyas, Leonard, no tiene nada que ver con joyas, Leonard era refrigeración, pero el logo tenía un diamante. Un caso interesante con Francotipo. Philips es una de las marcas. Philips Radio y hay mucha, hay colecciones muy lindas de Philips. Hay en la de Salinas, en España, es una colección preciosa sobre Philips. Y hay otras. Esta es una tarjeta de respuesta pagada. Ustedes pueden ver que tiene las dos partes. Tiene la parte de envío y tiene la parte de recibo, de respuesta. Lo que pasa es que nunca le llegó a la persona a quien estaba destinada. Y por supuesto, nunca fue respondida. Pero hay dos preguntas, o más bien una sola pregunta. Es cómo esperaban que fuera respondida si solo estaba pagando un franqueo, estaba pagando solo 15 centavos. Para poder ser respondida debió haber pagado dos franqueos, uno de ida y otro de vuelta. No había ningún convenio que le permitiera hacerlo. Tal vez por eso, bueno, tal vez simplemente no lo encontraron, como dice ahí, dirección desconocida o falta de dirección o lo que sea. Y esta estaba entre las cartas muertas que yo recuperé, como les contaba hace un rato. Francotip logra clientes como el Banco Anglo Costarricense. Y aquí entra un capítulo de filatelia social extraordinario. El Banco Anglo Costarricense es posiblemente el primer banco grande, de verdad, importante, que se abre en Costa Rica. Y se abre porque Costa Rica utiliza para todo su desarrollo primigenio de ferrocarriles y de puertos, capital inglés, préstamos de capital inglés que eventualmente pagó, y los pagó bien. No como otros, hasta en el año 94 que cae en una crisis financiera y el gobierno de José María Figueres ordena su cierre. Pero es interesante ir viendo la historia del Banco Anglo a través de sus autorrepresentaciones en el edificio. Era un edificio maravilloso, con unos murales de César Valverde bellísimos. Y el Banco Anglo, ese edificio lo estrena en los años 50, yo recuerdo chiquillo la construcción, y en el año 83, perdón, en el año 63, 1963, cumple 100 años, y eso se conmemora en el franqueo mecánico, y sigue usando los franqueos de Francotip por muchísimos años, no tantos como los que el banco duró. Y no se termina Francotip porque cerrara el banco. El banco, posiblemente por eso fue que quebró, porque se pasó a Pitney Bowes. Y entonces ya para 1977, como pueden ver a la izquierda, usa un franqueo de Pitney Bowes. Los temas, por supuesto, arquitectura, banca, finanzas, capitales internacionales y, por supuesto, tal vez, bancarrota. Francotip, el tipo F2 lo usa mucho menos en los eslogans. Sus clientes lo usan mucho menos. Aquí estoy ilustrando básicamente los tipos de las indicias. Sin embargo, hay un franqueo mecánico con eslogan en el cual la información es contradictoria y no queda claro quién es el concesionario, y los registros de auditoría de correos no tienen esta máquina. Aparece usado por la Casa del Tornillo, Bravo Rudín,
los costarricenses la recordaremos muy bien en Paseo de los Estudiantes, una empresa extraordinaria de ferretería. Pero aparece el franqueo como asignado a Alfredo Sasso Hijo, que era un distribuidor de electrodomésticos. Y esa información contradictoria impide llegar a una decisión de dónde y cómo se usa. Unos que sí tienen un poquito más de información, el de Merck Sharp & Dohme y el de Pelícano. El de Pelícano es extraordinario, yo no lo he visto. Lo que conozco es esa prueba del año 90, salió de los archivos de correos. Yo tengo conmigo una fotocopia, no tengo el franqueo. De ese no había duplicado, de ese no me regalaron el duplicado. Analía no me dejó llevarme el duplicado, no me dejó llevarme el original. Y hay los tipos que ya hemos venido discutiendo. Los canceladores de Francotip, que yo llamo 4A, 5, 6 y 6A, están en proceso de estudio. Aquí hay algunas representaciones. El de la Nación, que ustedes ven aquí, tiene las cuatro cifras delgadas. El archivo de máquinas franqueadoras, de los cuales voy a hablar dentro de un ratito un poco más, que es de la compañía comercial Pejivalle de Romuser, de Oscar Romuser. Oscar Romuser era filatelista. El F213 también tiene la misma marca, que vendría siendo la máquina 5. Los otros tienen las otras máquinas. No, perdón, la 5 es la que está a la derecha con el 10.00. Becker y Brammer es una compañía que se dedica a almacenes. No he podido localizarla bien. No tengo suficiente información. Esto, no hay más marcas. Las que están aquí son las que son. Puede ser que César tenga, puede ser que Álvaro tenga, pero yo no las he visto. Esto está en estudio. Y entra Postalia. Postalia es una máquina que dura poquitísimo. Prácticamente es una aparición fugaz en Costa Rica. Hay algunos franqueos temáticos, especialmente ese de cover con el tema del eléctrico. Yo reproduje ahí a la izquierda el muñequito, que es como un cable eléctrico. Era básicamente lo que ellos comerciaban o la base de su nombre. Y librería Lehmann, de la cual hablé un poquito el día que hablé de las canalías, pero y no hay tiempo ahora para gastar mucho con ella, pero sí muy interesante, filatelia social, la relación de la librería Lehmann con a quién le dirigen ese sobre de la derecha, el que tiene una máquina de escribir, que es como una factura doblada con las grapas todavía puestas. Está dirigida a la Junta de Educación de Arenal de Tilarán. Y la fecha que tiene es octubre 18 de 1969. Y yo aquí destaco dos cosas. Lo primero es la relación entre Lehmann y las juntas de educación. Cuando yo empezaba a trabajar en el mundo del editorial, yo trabajaba para una compañía de Boston que tenía una sucursal grande en México. Y Lehmann era el distribuidor nuestro en San José. Y Lehmann tenía vendedores en esa época que recorrían el país visitando escuelas y colocando con las juntas de educación los libros de editoriales como la nuestra. Libros para la educación de las matemáticas y las ciencias. Y esto que están enviando acá es un estado de cuenta o un aviso de cobro a la Junta de Educación de Arenal de Tilarán, a la que seguramente le habían vendido algo. Pero cuidado, resulta que Arenal de Tilarán, en julio del año 68, prácticamente había desaparecido con la erupción, la primera erupción del volcán Arenal. El volcán Arenal, los guatemaltecos y los mexicanos reconocerán el fenómeno. Es uno de esos volcanes que de pronto, un día, una montañita empieza a crecer como un divieso en la tierra y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Se hizo monte un día, ahí estaba el monte, la gente tenía vacas en el monte, hasta que un día explotó en julio del 68. Y además,
El Instituto Costarricense de Electricidad construyó en un laguito que había ahí una enorme represa y surgió el nombre o los dos nombres, Arenal Viejo y Nuevo Arenal. Porque Arenal, el viejo viejo, desapareció hundido bajo el agua, lo que había dejado el volcán. Entonces, historia postal social, aquí es extraordinaria. Y tenemos un franqueo mecánico de la librería Lehmann que nos ayuda a ver ese fenómeno maravilloso. Postalia hizo otras marcas. Esta sencillita no tiene nada del otro mundo. Es interesante que usa el Juan Santamaría, que es un fenómeno filatélico que se repite, lo vemos en varias series de Costa Rica. Lo vieron ustedes en los saquitos de café sobre impresos sobre Juan Santamaría. Es el héroe nacional de la guerra de Centroamérica contra los invasores norteamericanos en 1856. Uno de los héroes nacionales. Interesante el franqueo mecánico de Almacén La Granja. Es interesante por muchas cosas. Lo que vimos hace un rato del Banco Anglo y lo que vemos ahora aquí con el Almacén La Granja, el tema de la arquitectura. Esta arquitectura es traída de Brasil, esta es la que usaban en Brasilia, según decían aquí, y hablaban de Oscar Niemeyer y no sé qué. Y se hicieron los edificios de la Universidad de Costa Rica en esa misma época, usando esta misma arquitectura. Los de la ciudad universitaria Rodrigo Facio en San Pedro, de los años 50, tardíos y 60. Lo que llama la atención desde el punto de vista de la filatelia misma, de la filatelia tradicional, es por qué dos logos con dos números de máquina, el 220 y el 202, y ambos circulados, circularon los dos, el 220 y el 202, y no le cabe a uno una satisfacción de que sea un disléxico el que hizo esto, simplemente parece que existieron los dos, pero no tenemos más respuesta, a pesar de estar tan cercano en el tiempo. Y lo otro que hizo Postalia es que puso la máquina franqueadora, yo estoy seguro de que no es la primera. En esos años yo trabajaba en la Universidad de Costa Rica, en el campo editorial, y estoy seguro de que había otra máquina franqueadora antes, pero la que dice Ciudad Universitaria Rodrigo Facio es esta. Y la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio está a 4 kilómetros o 3 kilómetros del Correo Central en San José, y es una de las 4 o 5 que tiene una cancelación que no es de San José. Muy interesante, tampoco hay muchas. Yo creo que Eric tiene alguna de estas. Y por supuesto, Postalia es un buen ejemplo para ver qué pasaba con las cartas muertas. Las cartas muertas no era un puñito, no era irrelevante, era un montón de cartas. Un montón de cartas con un montón de información, alguna más útil que otra. Otra sirve como para ilustrar aquí un capítulo, este capítulo que están viendo ustedes ahora, que se llama Cartas Muertas. Es interesante que se puede ver distintas manifestaciones del fenómeno. Por ejemplo, el cartero trata de escribir a lápiz la dirección y las referencias para encontrar a Rubén Fuentes. Al final aparece devuelto al remitente, pero no hay un remitente claro. La que se envía a Suiza pone en alemán o suizo desconocido y lo pone dos veces, lo pone con tinta roja y lo pone también con una etiqueta. La que viene de la Paramount Academy a doña Zeneida de Fernández tiene un devuelto y algunas posiblemente iniciales del cartero. Y la que viene de don José Manuel Kirce, dirigida en la tarjeta de pésame de don José Manuel Kirce a don José María Arce, es extraordinario de que se haya perdido, porque a don José María Arce lo conocía todo el mundo, y lo encontraban a 50 metros, no, 50 metros no, al frente de Correo, en el Club Unión, porque era un hombre de clubes. Él es el fundador de casi todos los clubes de Costa Rica, y era presidente de muchos de ellos. Y José María Kirce era el doctor Kirce, y su esposa, doña Minta, son los papás de una universitaria muy reconocida, María Minta Kirce, y tienen una casa famosa que todo el mundo dice, mira, la casa del doctor Kirce, la convirtieron en venta de helados.
frente a la iglesia de Santa Teresita. Si lo sabía todo el mundo, ¿cómo es que el cartero no pudo, ninguna de las dos, entregarle la carta a don José María Arce o devolvérsela a don José Manuel Kirsten? Bueno, a veces los carteros no tienen mucho estímulo, pobrecitos. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero ya la voz se me está yendo. Satas es otra máquina. Tiene como 5 permisos. Yo he ido representando las maquinitas. Esas máquinas, les voy a contar la historia ahora que estoy aquí. Unas de ellas están tomadas de una página que se llama el Museo de las Máquinas Franqueadoras en Londres. Pero la mayoría las recuperé yo personalmente en el Powerhouse Museum en Sydney, en Australia. Me impresionó tanto eso que años después, de haber pasado por ahí una segunda oportunidad, fui con Fernando Aranaz y Fernando quedó fascinado de ver las máquinas franqueadoras, porque es el museo que tiene una linda exposición de máquinas franqueadoras y muchas están puestas aquí. Satas era una compañía extraña. También fíjense que los canceladores, las indicias, se parecen a las de Francotip, se parecen a las de Universal, se parecen a las de Pitney Bowes. Y por eso es que los catalogadores norteamericanos las ponen todas juntas como si fueran lo mismo, y no son lo mismo. Algo que llama la atención es que las pruebas son gorditas y los definitivos son flaquitos, delgaditos, alargados. ¿Por qué fue así? No lo sé. Hay se conoce poco de estas máquinas, hay pocos sobres. Por ahí andan algunas. Aquí hay una que me permite inventar un estudio. Y es que cuando encontré las Satas en dos sobres distintos que están a la derecha, uno de Industrias Electrónicas y otro de Monumental, Radio Monumental, en más o menos la misma fecha, a mí me llamó la atención y dije, debe ser una máquina que está instalada en Correos. Y entonces la usaron con dos empresas. Pero después me fijé que Industrias Electrónicas Limitada tenía usadas en el mismo año, la Pitney Bowes 14, la Francotip 145 y la Satas 106. Y entonces me pregunté, ¿no será que Industrias Electrónicas es la empresa que repara las máquinas franqueadoras y le sale gratis su correo? Después me encontré la prueba de que tal vez no es así, porque me encontré otros usos, incluso uno de un club filatélico que fue vecino de nosotros aquí en San José, el Club Filatélico de San José, con un uso de la de Pitney Bowes y una de un grupo que estaba promoviendo el tema de la Isla del Coco en los años 60, una sociedad filantrópica de Los Ángeles, usando la de Francotip. Pero es interesante y queda todavía por investigar, es decir, este es un tema que no está terminado. Simplex es otra máquina que dura poquitito. Simplex, en realidad, ya desde la entrada dicen, somos Pitney Bowes. Y utilizan más o menos la misma representación de la indicia. Hay una variación importante, algunas vienen con la leyenda colones y otras vienen con la leyenda en centavos. Por eso yo distingo dos tipos, Simplex 1 y Simplex 2. Sin embargo, lo más interesante de esta es que tiene un franqueo con eslogan que es muy lindo, que es el franqueo con el Quijote. Yo solo conozco esas dos cartas. Y me parece extraordinario, lindo. Son pocas veces que uno logra ver un Quijote como ese, representado tan bonito como se ve en esas dos cartas. Y hay uno de la Mazda, que lamentablemente solo conozco ese sobre, muy deteriorado, y por eso reproduje el simbolito viejo que tenía la Mazda, para que se apreciara a la par del logo en el sobre. Y entramos a la última de las empresas, Pitney Bowes. No, en realidad es la última grande, hay dos cositas marginales. Pitney Bowes tiene tantos tipos que solo estudiar los tipos y clasificarlos, ustedes pueden ver algunas de las variaciones porque yo las marqué, no porque estas fueran las más importantes, sino porque son indicadoras de por dónde va la cosa. Y se van produciendo familias de Pitney Bowes a lo largo del tiempo, a lo largo de los años.
No se acaban ahí, aquí vienen las otras. Son hasta la L, por eso le puse L, porque uno podría pensar que era 1-1, no, es L. Tipo 1J, 1K, 1L. Y el tipo 2, que parece que tiene solo dos variaciones, el que yo llamo 2 y 2A. Del que hay claramente pruebas diferentes son del tipo 2. Del tipo 1, la prueba es la primera que ven a la izquierda, tipo 1, prueba. Que aún así, ese tipo llegó a usarse, hay un par de maquinitas que fueron usadas comercialmente con ese tipo 1, con esa versión de prueba. Aquí yo no pongo todo, nada más muestro algunos de los franqueos de Pitney Bowes con eslogan. No, no hago ninguna llamada en especial. Aquí hay algunos que son con el tipo 1, que yo llamo comerciales. Gessner, Fischer, la farmacia, eso, químicos, eso. Sylvania, que son bombillos eléctricos. Y unos de la bananera, de Dole, que son pruebas en etiquetas. Es la única etiqueta de Costa Rica que yo estoy mostrando en franqueo mecánico en esta presentación, pero además es la única que yo tengo en mi colección. Aprovecho para decir que prácticamente todo lo que les he mostrado es parte de mi colección. He puesto los nombres de otras personas cuando son parte de otras personas y prácticamente no he usado material que yo no pudiera tocar y analizar y ver. Pero entonces cuando digo que etiquetas conozco solo esas es porque de verdad conozco solo esas. Es una etiqueta como vienen, describe la cajita que está ahí. Y si pueden leer la letra menuda, dice que son especiales para Pitney Bowes y se parecen a estas que estamos viendo acá, que ya están un poco manchadas, porque la goma autoadhesiva de las etiquetas tiende a envejecer y a endurecerse. También Pitney Bowes tiene un mercado que nadie había explotado antes, que es el mercado de las institucionales. Las institucionales son grandes aparatos de gobierno como el IICA, Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, el ICAP, el Instituto Centroamericano de Administración Pública, el sistema de información de la Embajada Americana, que tenía unas oficinas muy interesantes donde hacían campaña a favor de los Estados Unidos con material impreso en los años 60 y 70. La Caja del Seguro Social, con algún programa, con un par de programas, uno de abajo con la presión, la Asociación Nacional de Educadores, o sea, los institucionales. Y en el tipo 2 hay otros que están un poquito más revueltos, hay uno de gasolinas, de Gulf, de Sears, la tienda, de la Junta de Protección Social, la venta de loterías, los hospitales, y FINSA, que lo habíamos visto antes con otra empresa, ahora aparece aquí con Pitney Bowes. Y tenemos uno extraordinario en la esquina de abajo a la derecha, que no lo comento, lo vamos a comentar en unos minutos, que es el de Punta Arenas con el arbolito de café. Y este está dirigido a Golfito, la carta. Se conocen cuatro cartas, creo, con esta marca. Tal vez tres muy claras y una que no es tan clara, una que es más bien de pobre calidad. Todas usadas, por supuesto, en Punta Arenas y todas dirigidas a Golfito. La que está abajo a la izquierda es la de Spread Satin, es pinturas Gliding. Lo que me llama a mí la atención y que quiero que aprecien, no más, porque esto es un recurso de filatelia tradicional, es ver las marcas de los tornillos con los cuales se adhirió el CDS. Eso quiere decir que el CDS era removible, me parece, lo cual es un detalle interesante que lo veíamos hace un rato en la máquina, pero que no lo apreciábamos tan bien. Pero además de que a veces los tornillos pueden quedar saltados, y le pasa lo que le pasó a los Tome Café de Costa Rica de Molina, que los tornillos o clavitos con los cuales se adhirió el dado quedaron saltados. Y las dos últimas máquinas son la Hassler Mailmaster, que funciona en los años 70. Aquí yo llamo la atención sobre un fenómeno que ya hemos hablado antes, y es cómo si tenían, y aquí son dos sistemas distintos, de tarifa reducida. Uno es el mismo, es en la misma empresa, una con el Banco de San José y una de sus marcas, que es Credomatic, pero en ambas
tenía permisos de franqueo, en una el número 25, en otra el 42, y pareciera que los obligaron a pagar el porte. La última máquina es la Ronio Alcatel. Ya Neo Post había tomado a Ronio, pero seguían usando la marca. El único franqueo que yo conozco con un eslogan es el de Banex. Banex era un banco privado que fue comprado por los chinos y cambió de nombre. Hoy día es parte de un sistema de banca colombiano, que se lo compraron a su vez a los chinos. Y ellos, igual que Banex cambió de manos varias veces, la máquina franqueadora que tuvieron ahí, la RA120, fue sustituida por una Pitney Bowes, que es también usada en este caso para... No, mentira, no. Estoy diciendo una tontera. Me corrijo. Esta marca que aparece aquí con ceros es una marca de franqueo. Perdón, es una marca de ventanillas. Es una marca con ceros en ventanillas, en correo, para atestiguar que el franqueo estaba pagado. De eso vamos a ver algún ejemplo más interesante más adelante. Y aquí terminan las máquinas. Y al terminar las máquinas, lo último que pongo es algo del archivo de máquinas franqueadoras distinto del que vimos hace un rato. Yo escribí sobre esto en los primeros años 90 y salió publicado un par de artículos en España, alguno de ellos en una revista de temática española, TF. Y escribí sobre estas archivos, tarjetas de archivo de máquinas franqueadoras y otras que yo conseguí en Nueva York. En esos años, un hijo mío trabajaba en Nueva York, trabajaba y estudiaba en Nueva York. Y yo caminaba por las calles de Nueva York y un día en un basurero me encontré unas cosas parecidas a estas. Y después las compartí con alguna gente. Damián Lage tiene una en la colección de él. ¿Por qué? Porque el tema son aves. Nunca habíamos visto nosotros antes de esto, ni nadie había escrito antes de esto, sobre este tipo de registros de máquinas franqueadoras. De pronto, años después, 10 años después, aparecieron las de Francotip. Supongo que las liberaron por alguna razón. Y detrás de las de Francotip aparecieron algunas otras, distintos países, particularmente Bélgica, y algunas otras de otras marcas alemanas. Hoy día están en casi todas las colecciones. Las de Costa Rica no, porque las de Costa Rica las conocen muy poco y porque la gente no lee todas las revistas de filatelia temática. Este, por supuesto, es extraordinario para Radio Nederland. Es un lindo franqueo. Lamentablemente, hasta donde yo recuerdo, solo lo conozco en el registro. Nunca lo he visto en carta. Y esto me lleva a hablarles entonces de esas tarjetas rápidamente. Aquí está el ejemplo de lo que yo les decía. Hay una de Francotip, igual que las alemanas, para una máquina de Costa Rica. No hay ninguna diferencia. Hay una belga que tiene el dorso, el anverso y el reverso. Y ustedes pueden ver que la información está repartida en los dos lados. Esta es de Postalia y, por supuesto, es parte de mi colección del tabaco. Tiene un cigarrillo donde dice, no fume, por favor, o algo por el estilo. Y está la del café que vimos hace un rato, que esta es totalmente simbólica, es metafórica, es riquísima. Para usarla en el café, por supuesto, en los granos de café. Y está la de Pitney Bowes, que yo encontré en Nueva York en la calle, una de ellas, y eran unas tarjetas que se llamaban tarjetas de inspección de la máquina franqueadora. La pura casualidad hace que el inspector tenía apellido Díaz, se llamaba Eric Díaz, y no hubo ninguna complacencia entre él y yo. Yo nunca lo vi, pero me encontré las que él botó en el basurero y encontré cuatro que me gustaron, y esas cuatro las he medio repartido. Una hija mía tiene una en la colección de ella, yo tengo una en la colección mía, hay una en la de Damián y la otra no sé dónde está. Eso nos obliga a repensar y pensar varias veces el tema de qué pasa con los ceros en los franqueos mecánicos.
Los muchachos italianos tenían razón en aquel momento, hace ya 40 años, cuando ellos escribieron Nino Barberis, tenía toda la razón. Las tarjetas que había en Italia en ese momento eran malas, porque eran fabricadas para los coleccionistas y tenían ese propósito, un poco como la que tiene aquí la X en rojo, que es una tarjeta con ceros de la India, que fue producida como souvenir de una exposición en India, en la Indepex del año 97. Pero las dos de la derecha, la de NeoPost y una que no sé cuál es la máquina, debe ser Pitney Bowes por distintas razones, de Sydney, que anuncia los Juegos de Sydney 2000. Las dos tienen unas indicaciones además distintas de las que son frecuentes. Y lo menos que puede hacer uno es tomarse el tiempo y revisar qué significan esas indicaciones. Una de ellas, la irlandesa, dice invalid value. Y la australiana, es de Pitney Bowes, dice ahí, specimen, perdón, está clarísimo. Dice demonstration. O sea, ambas tienen un propósito específico claramente explicitado en el franqueo mismo, lo cual permitiría usarlo con esta intención. A propósito, si alguien, voy a hacer aquí como hace Fonsi, y voy a dar un premio si alguien me contesta antes de que acabe la charla por el chat, ¿qué significa el nombre que aparece en en el CDS de la de NeoPost en azul? Las dos de abajo, yo les pongo signos de pregunta y un muñeco pensando, porque ninguna de las dos me convence como para quitarla, pero ninguna de las dos me convence como para ponerla. Si yo tuviera una referencia, por lo menos de la derecha, el U35, que me diga un poco más en relación con la naturaleza de la concesión que tenía Republic Tobacco, que hacía los cigarrillos Emu, Liberty, Irazú, Ticos, famosos en esos años. Que me aclare esa relación, tal vez la pueda usar en el tabaco, pero no estoy satisfecho y entonces. El signo de pregunta con el muñeco pensando significa a la larga que yo soy el muñeco pensando. Hay otros usos. Los franqueos mecánicos han sido usados como estampillas. Aquí pongo dos ejemplos, ambos de Costa Rica y ambos repetidos en muchos países. Los de la derecha son etiquetas comunes y corrientes engomadas que han sido utilizadas para imprimirle un valor con la máquina franqueadora que estaba instalada en Correo Central, para usarla como estampillas en un momento de escasez. Esas no aparecen reportadas en ningún catálogo, pero son estampillas. Y hay que ponerles atención. Yo tengo esas cuatro. Sé que Mario Masís tuvo alguna vez más de estas. Pero bueno, habría que buscarlas. Y las de la izquierda, las U3, que aparecen dos pedazos de sobres o dos sobres con la U3. Y les marco ahí donde se ve claramente el borde donde fueron recortadas. Han sido usadas en la misma fecha, ambas, y sé que hay un tercer sobre de estos, tal vez hay más, por la compañía Cinchona, que funcionaba en San José, aunque decían que estaba en Heredia Norte, en abril 22 de 1948. Luis Fernando, Sí, Alfonso. las de la derecha son unas impresiones de estampillas de emergencia. De hecho, esas cuatro fueron hechas por mí, y digo yo, yo las compré. Yo compré como 50 juegos en el correo. Esos valores eran los valores de emergencia porque no habían estampillas en ese momento, y si mal no recuerdo, son del 2005. No, estas son del 2. En 1902 son estampillas de emergencia. De hecho, 2002. durante 1902 no estábamos nosotros. ¿Ah? En 1902 no estábamos. el 2002. De hecho, hay muchas cartas circuladas con el porteo complementario utilizando etiquetas. Muy bien, gracias. Las del año 48 son muy interesantes porque la fecha, abril 22 del año 48, es en medio de la guerra civil del año 48, que duró del 12 de marzo al 24 de abril. Y el 22 de abril todavía estaban en guerra. Y tal vez no había estampillas, o por lo menos tuvieron la excusa
de recortar esas y pegarlas en esos sobres y hacerlo circular como, como un correo de emergencia en el momento de la guerra. Historia social, historia postal social. Las que siguen es otro tipo distinto, aquí ya se ha hablado, pero yo quiero señalar algunos de ellos. Los usos como multa, algunos son multas diseñadas tal cual en Estados Unidos, por ejemplo, o la de Malaya, que es diferente, pero las más llamativas aquí son, desde el punto de vista de la historia postal, las de Ámsterdam. Las dos tienen el tebetalén, que significa multado, uno con el franqueo mecánico en azul completo y otro con una parte del franqueo mecánico, ambas sobre sobres viniendo de lugares totalmente distintos, uno de Inglaterra, de Truro, y otro de British Guiana, de la Guayana Británica. Esos son muy interesantes. Esos no están en mi colección. Esos son de alguna subasta. Tampoco está en mi colección el de abajo, el de Harrison Wholesale Company, que posiblemente tenía claramente cubierto en su convenio con el correo la circulación de esa tarjeta para las compras en catálogo, como el que se muestra a la derecha. Y en el correo le pusieron una etiqueta de postage due, como la que está aquí a la izquierda, y después la anularon. Un poco como que dijeron, a esto hay que multarlo, y después dijeron, pero mejor ya no. Así que ese es un uso de los franqueos mecánicos que tenemos que tener en ojos. Y aquí hay otros usos. Aquí hay en tarifas especiales, en los semipostales. El otro día nos hablaban de los semipostales de Perú, que son interesantísimos. Cómo el timbre de desocupados en algún momento es sustituido por franqueos mecánicos o incluido dentro del franqueo mecánico. Cómo se incluye en España el porte protuberculosos, o en Costa Rica el Express, o una tarifa especial como el Impresos, o tarifas especiales subvencionadas para organizaciones de beneficencia, sin lucro, como las que aparecen abajo en verde, o incluso el que está en el centro, en un cupón de respuesta internacional, validando el uso de ese cupón como si no le hubiera alcanzado con lo que tenía, es decir, complementando el valor del cupón. Y otros usos fiscales, donde todos son muy claritos, licores, cigarrillos, vino, las de documentación, las de archivo, que son muy interesantes, las de bienes inmuebles, transferencia de bienes inmuebles, y una que no sé qué significa, de Luxemburgo, que es un timbre municipal que no sé para qué servía, pagado con un franqueo mecánico. Casi todas vienen del catálogo estas vienen de una revista que se llama Mirror Stamp Society Collector's Guide. Esta es la del año 2016. Y ya estamos terminando. Estamos terminando, nos queda muy poquito, aunque muy gordo. Esto es para que se mueran y se caigan de espaldas y se toquen y recen los que coleccionan enteros postales de acuerdo con la regla. Porque estos son enteros postales y puse muchos para que vieran muchos. Porque estos enteros postales son aerogramas, todos. Son españoles. Y van desde 1956 hasta 1976. Y sus tarifas se van acomodando. Desde unos 50 pesetas hasta 16 pesetas, pasando por 4 pesetas, 8 pesetas, etc. También se vendía la fórmula sin reintegro, por eso ahí abajo puse la leyenda de que viene impresa en algunos de ellos. Pero lo que sí es cierto es que estos eran enteros postales en que la tarifa, la indicia del entero postal estaba hecha con la máquina franqueadora. Y si no cabe en la definición de enteros postales, es una lástima, pero son enteros postales. Y otros usos en Costa Rica, los prepagados. Hay que ver con detalle cada uno de estos sobres. Yo les puse ahí para que se viera, pongo en el de la derecha, ahí uno que dice Villanelli, una ruedita dorada en la cual señalo las dos fechas. La fecha en la que fue emitido por el correo el entero y le fue entregado al Banco de Costa Rica,
que se lo llevó para Alajuela y lo usó en Alajuela al año siguiente. Prácticamente un año completo de diferencia, y todos y cada uno de ellos tiene esas características. Fue comprado y usado, fue comprado en el banco y usado en otra oficina distinta, comprado en el correo y usado por el banco en otra oficina distinta en un momento distinto. Uno de ellos es de la Biblioteca Nacional en San Ramón. Y el de abajo es un prepagado de verdad, incluido en un aviso de pólizas de incendio, que no fue usado por la persona que tenía derecho a usarlo. Y simple y sencillamente apareció sin uso, pero es un prepagado que quedó en una bolsa de una póliza de incendio que suponía que había que contestar. Y también se usaba en ventanillas, como les expliqué hace un rato, como matasello, como cancelador. Los que están a la derecha son clarititos. Está la estampilla y está el franqueo mecánico usado como cancelador. Y tiene cero ceros en las dos cartas, una dirigida a Managua y la otra dirigida a Nueva York. Y está claro cómo fue usado. Son menos convincentes. Los otros, de más por menos, abajo, se usa como cancelador cuando lo que había debajo era un sex que decía porte pagado número 27. No necesitaba ser cancelado, como el que vimos antes, parecido. Pero también se usaba como porte básico. El que está de primero, donde se ve un cigarrillo prendido de una campaña de no fume, de 20 colones, ese era correcto. Lo que estamos haciendo aquí es comparando el uso correcto con un uso como cancelador y con un uso incorrecto. Entonces, tenemos que los franqueos mecánicos se usaban para todo. Y por eso son muy ricos en historia postal, pero son muy ricos en temática. Yo les enseñé ahora hace un rato el saquito de café, el granito de café. Y ahí está el granito de café usado en la página en la cual hablo de los granos de café, de cómo se servían los granos. Hay muchos materiales distintos. Hay otro franqueo mecánico, uno de Francia. Hay un sello de Brasil extraordinario, solito, pero con un mensaje temático extraordinario. Y ahí dice, los granos son una metáfora del café. Aquí se explica, respecto del franqueo mecánico, un poquito, porque hay que explicarlo. Este franqueo mecánico no lo conoce en el mundo, los jueces no saben qué es, y la leyenda escrita en un color distinto, en un tipo distinto del resto del texto temático, dice que esta era una muestra de la máquina Francotip número 213 alquilada a los exportadores de café de nombre Romuset, que eso no aparece por ningún lado en el franqueo. En el franqueo lo que aparece es la metáfora, la imagen, la alegoría, como decía Mario el otro día. Igual que en el de abajo, igual que en el sello de Brasil. Y no es necesario poner ninguna otra información. En otra página, uso uno de los de Punta Arenas que les enseñé. Verán que este está mejor, el arbolito se ve mejor. Lo destaqué de todas maneras al lado izquierdo. Lo uso, este lo había presentado el otro día. Algo se metió ahí. Se fue la pantalla. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, lo que estamos viendo es tu... Bueno, ok, sí. Ahora ya estás. Ahora sí. El otro día esto incluso ameritó un comentario de Mauricio, porque hay un arbolito de Honduras que también es extraordinario. Aprovecho para señalar que en temática uno usa todos los recursos de una manera más o menos libre, con ciertas restricciones digamos, de honestidad. En Leipzig hay una escultura en el frontispicio de una puerta que tiene el arbolito de café ahí, se llama así, la puerta del café de Leipzig. Y hay una tarjeta entero postal en la cual está, la estampilla reproduce la fachada de esa casa, y la cancelación no es muy buena, aunque hace referencia a la feria de Leipzig
en la cual, por supuesto, se mercadea café. Es una página que tiene tres elementos. Tiene esa tarjeta, tiene el sobre de Honduras y tiene el sobre con el franqueo mecánico de Costa Rica. Un franqueo mecánico, para mi gusto, el mejor de mi colección. Porque es el más raro. Sale de Punta Arenas, va para Golfito, y es, se conocen tres, tal vez cuatro. Es raro, raro, raro. Y de esta otra página, también del café, utilizo una marca del Banco Lion. Esta es la Pitney Bowes 351. Todo lo que digo es para qué servía el barco. No tengo por qué decir nada más. La historia del barco puede ir un poquito más allá. En Filatelia, en historia postal, social, cuando uno estudia la relación entre las exportaciones de café, el Banco Lion de hoy y su herencia en línea directa de William Delacher. Pero William Delacher y el barco son suficientemente ricos como elemento ilustrativo del fenómeno para que la página se complete en sí misma. Y además está la estampilla del centenario, donde sale el barco a la par del número uno de Costa Rica. Estas cosas son usadas de manera parecida por otros coleccionistas. Aquí hay una página de Jonas Hallström, que esta página él no las enseñó en un curso al que algunos de nosotros fuimos hace unos años. David estuvo por allá y Reinaldo. Y ahí, cuando él nos comentaba cómo se usaban los franqueos mecánicos, era claro que él tenía más o menos esta misma técnica. Esa página, como yo la uso para otras cosas, también tengo marcado en ella cómo se usa con todo sentido y valor un B-mail. Otra página de Jones es esta, donde hay un uso muy parecido. Este es mucho más metafórico que el anterior, pero bueno, eso es muy rico. Y termino con una página mía en la cual muestro un franqueo mecánico que ustedes no habían visto todavía. Es también sacado de la hoja de registro, por eso está con cero ceros. Este es en referencia a las exportaciones de café. Esa página y la que está a la par son muy ricas en franqueos mecánicos. Algunas veces uno piensa que puede estar abusando de ellos en las colecciones temáticas, y sí nos sucede a muchos temáticos que caemos en un poco de abuso. El de Papúa Nueva Guinea es único, yo no conozco otro. Los de Alemania son más comunes en la página de la izquierda. Y en la página de la derecha, la tarjeta muy típica de las que habíamos venido hablando. Este es un caso que posiblemente esta tarjeta es más interesante en alguna colección como la de Fernando Prato, porque hace una alusión muy directa a cómo los símbolos van cambiando. En este caso, eliminar los símbolos judíos para sustituirlos por los símbolos nazis. Pero es lo que decía Fernando, darle vuelta a la idea. Y el resto de la página es un estudio de un franqueo en toda la página del franqueo de Darboven. Y el estudio es un estudio del valor temático de él, con alguna ligerísima referencia a que la del centro es una tarjeta de archivo. Y hay algunas referencias, y esas referencias quedan ahí en la presentación para que las puedan ustedes consultar. Y con esto he terminado. Espero no haberlos cansado. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias. Muy, muy buena. Muchas gracias. Chévere, Luis Fernando. Estoy muy contento de ver que finalmente vino Mario. Gracias. Muy bien, Mario. Muy bien. ¿Alguna pregunta para Luis Fernando? Felicidades, don Luis. Luis Fernando, yo te tengo una pregunta. Primero, felicitarte, muy interesante tu presentación de hoy. Me llamó mucho la atención ver
varios sobres que tienen, además del franqueo mecánico, adherido una estampilla. ¿Por qué sucedía esto si ya se tiene el franqueo mecánico para ajustar la tarifa? ¿Por qué me regañas? ¿Por qué me regañas? Yo no merecí ese regaño, pero te voy a decir que tenés toda la razón. Me brinqué ese comentario. ¿Te acordás dónde era? Ciudad de los Niños. Sí, sí, todos son Ciudad de los Niños. Es en la 18. ¿En la 18? 18 y 19, sí. 18 y 19. Vi varias, entonces... No, sí hay varias, pero es que hay una donde yo tenía el comentario para hacérselos. ¿Cuál es la razón por la cual eso pasa? No, en la 18 no están. Ahí. Ahí hay uno. No, en la U40. Abajo a la izquierda. Ahí, bueno, ahí está. Y la leyenda dice, ¿quién y por qué se guardaban estos sobres? Gracias, Mauricio. Va uno peleando contra el tiempo que dice, bueno, se le olvidan algunas frases. ¿Quién y por qué se guardaban estos sobres? Ahí tenemos un sello de Ciudad de los Niños del 61, otro del 68 y otro del 76. Y esas cartas se conservan gracias a que tenían un sellito, no porque tuvieran el franqueo mecánico. Los coleccionistas guardaban, cuando si acaso guardaban, la que tenía el sellito. No guardaban la que tenía el franqueo mecánico solo. Por eso es más fácil que muchas con franqueos aparezcan con la sobretasa navideña a beneficio de la Ciudad de los Niños, que cambiaba todos los años. Y eso es lo que estás viendo en los que ves ahí, Mauricio. Ese es el fenómeno. Ah, muchas gracias. No, sí, gracias por la pregunta, porque buenísimo. Era importantísimo. Muy buena explicación. Luis, ¿eso se repetirá? Una pregunta. Fernando. Edna está hablando, pero no la oigo. ¿Que si se repetirá esa sobretasa de Navidad, por ejemplo, en otros países? Hay parecidas. En México había una de tuberculosos, en Colombia había una de tuberculosos, pero de Navidad yo no recuerdo exactamente igual a esa, no. Pero perfectamente estoy equivocado, no conozco. Es de Panamá. Oye, Luis. Una pregunta. Sí, David. ¿Por qué algunos franqueos mecánicos se matasellan y otros no? Yo creo que es un error de la gente de correos. O simplemente que las cartas van en bonches, meten los bonches en la máquina franqueadora y la máquina franqueadora los va sacando. Porque no deben de matasellarse. No hace falta. Se supone que eso es lo que se estaba ahorrando. Muy bien, Luis. En Perú también sucede ese fenómeno, que el matasello de máquina se cancela con el cancelador de manual. Sí existe esa. En Perú se hace. Una pregunta, a mí me llamó mucho la atención en lo de, ¿cómo se llama? Los puntos cardinales invertidos, la verdad que es muy cómico eso, ¿no? ¿En algún momento se corrigió ese error o se dejó para siempre? No, si te acordás, Miguel, muy rápidamente lo que veíamos ahí es que la máquina se usó por muy poco tiempo. Era una Hassler. Sí, Hassler se usó por poquísimo tiempo. Entonces, simple y sencillamente desapareció la máquina y desapareció el problema. Ah, pero no está, digamos, el mismo franqueo corregido. No. Eso sería genial. Bueno, pero igual es muy llamativo. Molina quiere decir algo. Sí, Molina, un dedote grandote. ¿Me dejas compartir? Te dejamos compartir. Aquí está el uso de la sobretasa de emergencia utilizado como porte complementario. La estampilla superior izquierda es imperforada arriba y al costado derecho. Sí. La estaban cortando a mano cuando yo estaba haciendo cola en el correo de Pavas. Hermosa. Bueno. Existe un pliego que lo tiene un coleccionista local que yo se lo vendí. El pliego que tiene imperforado de la posición 1 a la 10 y tres piecitas individuales, de la cual yo solo conservo esta. Pero ahí está el uso en la misma fecha. De las cuatro que vos tenés.
La de 5. Sí. Y la fecha es la misma, es el año 2. Sí, sí, es el mismo 17 de enero del 2002. El hijo de mi mamá hizo fila en el correo de San José para comprar 50 sets. Mario Macís tenía varias de esas. Una pregunta, Luis Fernando, tú dijiste que esa etiqueta era una estampilla, pero en realidad estampilla porque es solamente adhesivo, porque me imagino, no sé si se lo llaman ustedes emergencia, pero en el Perú eso se usaba mucho por conveniencia, si no era en esas tarjetas autoadhesivas, era en esos tapes engomados y todo eso, y nosotros no los llamamos estampillas, es solamente la conveniencia del empleado postal. Henry, es que no habían estampillas de esos valores disponibles y se dio un cambio de tarifas y entonces se necesitaba imprimir algo para sustituirlas. Sí, no, pero en el Perú fue igual porque es la época de la hiperinflación, no había estampillas, entonces todos los dígitos en la máquina les ponían 9999, lo más que llegaran, y eso lo tenían como estampilla, entonces tú ves esos sobres con un montón de estas pegadas, porque un solo pase de la máquina no te daba el porte. Es más, con esta impresión de emergencia hubo un problema, porque como ustedes ven, la etiqueta tenía una fecha. Sí. Esa marca es válida el día en que se imprime. Y el correo tuvo que hacerse loco como por un mes y medio de que la gente comprara las etiquetas y las usara a su conveniencia cuando tenía que portear algo. Ok. En Perú pasaba lo mismo, Alfonso. A mí el nombre no me crea problemas. Le puede llamar uno de una forma u otra. Lo cierto es que se usaron como estampillas. Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Estaba tratando de buscar el contexto en el que se crearon, ¿no? Tampoco fue que se hizo mucho. Sí, no, de esos me imagino que no. Es de lo menos importante de lo que hemos visto hoy. Hoy hemos visto más cosas más bonitas. Don Luis Fernando, muchas felicitaciones por la charla. Mire, sí, don Edward. Para Einave, que en Panamá también se usaba con la estampilla de Navidad, esta que está aquí, es esta, aquí está la estampillita de Navidad, ese sobre me lo dio usted mismo, ahí con... Espero haberle cobrado bien caro. Sí. Por eso que me acordé, aquí está la estampilla, ahí... Hay mata sellada, cancelada. En Panamá se usó con Pro Edificio de un centavo. Se usó con la de Opanti Tuberculosis y con Navidad. Con Navidad. Yo estoy viendo. Todas esas se usaron. Me había pasado que había visto con sello de varias partes de Francia de todas maneras. ¿Ah? Sí. Ahí tengo varias. En Perú existe de Pro Navidad, del trabajador postal, de Tuberculosis. Y de una más que ahorita no me acuerdo, pero son tres que se utilizaban en Perú para Navidad. Y también del aguinaldo navideño para la... El aguinaldo navideño, esta es. Les cuento que entraron varias respuestas al tema al nombre de Dublín, ¿verdad? Ah, sí, las he visto. Hay como tres que contestaron... Que contestaron correctamente. Entonces, no, va a ser muy feo que yo parte ese premio, entonces no voy a poder, pero lo intento. Vas a tener que entregar tres premios. No. Eso es como Salomón, partimos al chiquito. Trisectado. Bueno, un trisectado. Y si no hacemos un sorteo, me quedo con las tres respuestas y solo premio una. Hacemos un sorteo en mi oficina. Público el sorteo. Baile Afa Sliat. Que significa Dublín. Puerto fortificado o algo así. Don Luis Fernando, buenas noches. Don Mario. El único comentario que le voy a hacer y le voy a rebatir hoy y siempre es que cualquier formato, sin importar que sea un sobre, un formato de aerograma, no se vuelven enteros postales porque se le coloque un sello de franqueo mecánico.
usted puede discutirlo, pero los españoles los van a seguir vendiendo como, como enteros postales y el señor Lais los va a seguir clasificando en su catálogo como enteros postales. Pero no son enteros postales, al final de cuentas. Dejemos que la pelea la den los iconoclastas con los ortodoxos. Para mi conocimiento, ¿por qué no son enteros postales a tu criterio, Mario? Si es que salieron del correo, digamos, ya listos, para prepagados, digamos. Porque no, en esos, se aplicó el franqueo en el correo, es efectivo, o sea, eso no lo... Antes de venderlos. Y antes de venderlos, si quieren. Ajá. La no, si quieren, es no, que, están todos puestos ahí. No, está bien, si quieren, podemos ponerlo así. Pero el franqueo mecánico, desde la producción inicial, desde el entero postal, desde su producción inicial, viene completo. Por eso viene el nombre de entero postal. Ya viene completo, ya está entero para circularlo. Ya no necesita adicionársele nada. Entonces, independientemente si tuviera o no una aplicación, de un franqueo mecánico, eso ya no lo hace entero postal. Ya estás hablando de dos piezas dos cosas diferentes. Un formato de aerograma, que si lo vendían en el correo o no lo vendían en el correo, ya no es entero, ya está constituido por dos partes. Que es muy diferente, porque ahorita pueden discutir cualquier cosa, pero no, o sea, si tú le aplicas... entonces decir que un sobre que utilizó el correo porque salió del correo, porque el correo también tenía correspondencia, entonces usaba sobres y entonces ese correo, qué bien que lo dijiste. Ese sobre lo ponían en la máquina franqueadora para pagar su porte, porque era hasta cierto punto un procedimiento para llevar un control, y entonces en ese momento se volvía un franqueo, un entero postal. No, seguía siendo un franqueo mecánico. Ok. Luis, ¿me escuchás? No te escuché, Álvaro. Yo analizaría una situación, ¿puedo? No, espérense un momentito, Álvaro quería decir algo. Ah, sí, perdón. No. Nada más que sí tengo franqueos mecánicos y te los voy a buscar para darte. Porque yo creo que estarían en las mejores manos. Estamos en una discusión. Bendito sea. Bueno, bueno, gracias. Tenía yo una observación, digo. Esos enteros que hacía el correo, ¿tenían un valor estable o depende del caso ponía un valor o ponía el otro? No, no. El dependiendo del tiraje, el respectivo tiraje tenía su valor estable. Entonces, para mí es un entero postal, porque cambiaban, más allá de cómo se imprimió, Miguel, el correo hizo un tiraje con tal valor. Esa pelea de qué es un entero postal y no es un entero postal, es una pelea muy vieja con un grupo de muchachos del norte de Europa que tienen toda una doctrina en relación con eso, y otros que son más liberales en relación con la definición. Y eso no está resuelto porque los reglamentos no permiten resolverlo. No existe un reglamento que diga esto es un entero postal. Y tampoco existe un reglamento dentro de la FIP que diga que eso es un entero postal. Los países hay reglamento. Los países hay reglamento. A ver, vamos a poner. Si hay reglamento. Dice, no hay un reglamento. Hay reglamento. Hay una definición, ¿saben? No hay una definición. Los que usan la definición son la comisión. No son los coleccionistas de enteros postales. No, pero la definición de entero postal es, la definición de entero postal es un documento que desde su producción inicial está completo. Ahí le estás agregando, Mario, ahí le estás agregando. No, no se le está agregando. Ahí le estás agregando, que le estás agregando por lo menos la palabra desde. Mínimo que le estás agregando es la palabra desde. No, no, es que es desde el... ¿Cómo podría uno explicarlo? Hay una orden para hacer 1,000 tarjetas con un porte único. Esa orden pasa, va a algún taller, va a algún concesionario autorizado por el correo, y en ese momento, como salen para disposición del público y ventas, se vuelve un entero postal. Esa es la visión sueca del entero postal. Claro. La visión que desde el inicio de cualquier... No. Desde el Mull Ready... Así es, o sea, fue un formato correograma que ya estaba listo y preparado para poder enviarse de forma individual por cualquier persona en el correo. Los ya publiel no son que enteros postales, don Mario. Nada. Los publiel son enteros postales. El publibel es un entero postal que la publicidad
estuviera autorizada posteriormente, que ya no tiene que ver nada con el franqueo, que, con el porte, es distinto. Porque ahí no se está modificando el porte. O sea, lo que, el cubrivelo bueno que se agregaba era la publicidad. No, 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 es que se, las cosas están bien definidas ahí. Lo que se agregaba en el cubrivel era, no era tarifa, no era porte. Lo que se agregaba en el cubrivel era publicidad. Bueno, qué dicha que hay algo en lo que no vamos a estar de acuerdo nunca, pero entonces no sigamos discutiendo. Solamente una pregunta adicional, ya que se fueron por los enteros postales. Yo tengo esta curiosidad. Esos cupones de respuesta internacional, ¿qué son? ¿Enteros postales? ¿Tutti Frutti? ¿Cupón de repos? ¿Esto es un cupón de repos? ¿Pero es entero postal o no? No, es un cupón de repos. Una cosa aparte. Okay. Es una cosa aparte. ¿En qué categoría entra de exposición FIP? ¿Historia depende postal? Depende del tratamiento que le des. ¿Historia postal? A principio, historia postal. Temático también. Depende del tratamiento que le des. Servicio más que ofrecía el correo. Era un servicio más que vendía el correo tarifado, el cupón de respuesta internacional. Sí. Era como pagar una carta, como pagar una tarjeta, vos pagabas el cupón de respuesta internacional tarifado, que cubría el porte básico de una carta. Si vos tenés una colección de ¿en dónde está pasando hoy, qué categoría la presentas? Nos está pasando hoy como ayer y de pronto vamos a tener un hermano más de la familia y no vamos a resolver estos temas. A mí sí me gustaría decir algo al riesgo de que suene como lapidario, pero de verdad escuchamos muy bajo. Jorge Moscatelli, que tiene más o menos la edad parecida a la mía, me va a dar un poquito de razón en esto. Esa majadería de tener clases en filatelia es un invento en la FIP que hicieron unas señores que estaban en comisiones y demás, cuando se les pagaban prebendas a los que cabezaban esas comisiones y que fueran a representar a sus países en las exposiciones. Y eso, y por eso existe una cosa que se llama astrofilatelia y otro que se llama tarjetas máximas. Y astrofilatelia siempre va un ruso y tarjetas máximas siempre va un chipriota, porque son los que manejan esas comisiones de manera absoluta. No permiten que nadie entre, no permiten que nadie gane una elección, porque ellos ganaban eso y les permitía ir a sus prebendas. Entonces, por eso tenemos una categoría que se llama tarjetas máximas y otra que se llama aerofilatelia, cuando en realidad aerofilatelia es historia postal. Yo no veo ninguna diferencia entre aerofilatelia y historia postal. Pero voy a terminar. Si yo fuera FIP y si yo fuera autoridad en esto, yo estimularía el coleccionismo. Pero pretender que somos los dueños de enteros postales, que somos los dueños de tal categoría, que aquí nadie entra, que este es mi mercado, que este es mi campo. Yo hoy di una exposición, si ustedes me lo permiten, con toda la mala crianza, en la que me atuve al nombre que se me indicó y le llamé temática. Pero si yo preferiría mil veces que se le llame como es filatelia. Ahí hablo de historia postal, hablo de filatelia tradicional, hablo de enteros postales, hablo de cupones, hablo de filatelia. Pretender que uno tiene que amarrarse a hablar dentro de unas reglas porque eso favoreció a algunos señores en algún momento, a mí me parece totalmente irregular. Y yo ya tengo demasiados años en esto, ya no me peleo. Pero cuando yo veía las discusiones entre si es postal o fiscal, por favor, postal o fiscal, ¿a quién le importa si es postal o fiscal? Es filatelia, punto. Venir ahora a defender el coto de casa de los señores del norte de Europa que quieren seguir siendo los dueños de los enteros postales y hacen las reglas como les gusta para dejar por fuera a otros, que no toman en cuenta lo que son los desarrollos naturales de los correos en el mundo. Los correos en el mundo se desarrollan cada uno con su tendencia, con su propia historia, con sus dimensiones. Esa cosa que vimos ayer de Fernando, ¿a dónde cabe? Historia postal social, porque después de mucho pelear, logramos que se metiera una sección 2 que se llama Historia Postal Social. Pero antes de eso, cada vez que nos encontrábamos con algo raro, teníamos que llamarle. Y ahí aquí hay gente que no me va a dejar mentir. Vamos a ver si veo las caras. Tiene que estar Esteban y alguien más. Por ahí vi a Esteban. Ya se fue. No, ahí está, pero está apagado. Esteban, despertate. Y está Pablo Rosales. Tú, cada vez que nos encontramos con cosas que son filatelia, pero que no caben en una de esas cajas, tenemos que llamarle estudios especiales para levantarles el premio, no para castigarlos.
para ayudarle, para que la colección se vea. Y se, bueno, Eduard Viana nos vio hacerlo en San José el año pasado o el año antepasado. El tema de calificar a la brava, una cosa, meterla en un cajón y tratar de que tiene que cumplir con las reglas de ese cajón, no se vale, es filatelia. Perdónenme la mala crianza. Moscatelli. Fernando, estoy totalmente de acuerdo con vos. Las categorías tienen que adecuarse a la realidad y no la realidad a las categorías. Exacto. A mí me ha pasado con algunos de mis temas que vieron ayer y otros que tengo, que bueno, a la hora de exhibir dejé algunas cosas afuera, porque por eso mismo, si bueno, si no, como que no cuadraba alguna categoría, yo mi colección personal las tengo, porque qué me importa, yo en mi colección la armo como yo quiero. Entonces tengo por ahí de repente un montón de viñetas que en la colección de Historia Postal Social por ahí puse alguna o algunas circuladas, pero no suelta. Entonces, en mi colección la tengo porque suman al tema de alguna manera, pero y tengo otro material también, y así que por ahí no, a la hora de exhibir las dejo fuera para que no se chille por eso, por ahí se sale de la clase. Pero sí, en definitiva, todo cuenta alguna parte del tema que uno quiere dar a conocer. En definitiva. ¿Sí? Y desafortunadamente creo que eso que me han mencionado referente a dónde encasillar una colección es solamente un pequeño aspecto de otras cosas que vienen por tradición, ¿no? Yo eso lo llamo la vieja gloria, porque definitivamente hay cosas que ya no funcionan como deberían, como funcionaron hace 30 años, ¿no? Hace un tiempo hablaban aquí si el Hawit de fondo negro era válido o no. Y claro, no hay nada que defina eso, pero en la percepción de muchísimas personas, que jurados que yo he visto, el momento, el instante que ven eso negro los predispone ya a no considerar para otra cosa. O sea, hay ese tipo de percepción. Y lo mismo está con presentación, ¿no? Presentación, dicen que son 5 puntos. Para mí, presentación son 50 puntos. Porque le pueden poner cualquier tontería y ya predispones a la persona a que esté además invitada a verlo ahí. Entonces, presentación, contratamiento, como lo quieras llamar, pero ese tipo de consideración existe y va a seguir existiendo. Entonces, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con encajar esto de enteros postales, al igual como decía Luis Fernando y se discutió anteriormente, ¿no? Cosas que han viajado a valor cero, que creo, no recuerdo de qué país estábamos hablando, que sea correo oficial, y que tajantemente por tener un valor cero ya no son enteros postales, cuando a todas luces es algo que ha circulado y cumple con todos los otros requisitos, me parece que es un criterio bastante, bastante fuera del siglo XXI. Yo esa parte solo atrás le mostré un... Sí, perdona. Sí. Continúe. No, yo atrás les mostré un ejemplo de un franqueo mecánico que tenía tarifa cero y porque estaba usado en un correo Felpost, que estaba perfecto, que era libre deporte. Entonces tenía cero y estaba perfectamente usado, válido, postalmente válido, circulado y todo en regla. Y tenía el valor cero, digamos, que para ese uso en particular era lo correcto. Claro. No, la cuestión aquí es, yo también estoy de acuerdo con la postura de Henry. El problema es que mientras no se modifique ese reglamento, el filatelista solo tiene oportunidad de ganar puntos si se apega a ese reglamento. No es que yo no es que muchos filatelistas no tengamos la postura de ser flexibles y que se pueda introducir más material. Adelante que se introduzca más material, pero primero tiene que pasar por la autoridad, por la ley que va a decir, ok, pueden meter esto, pero mientras tanto, mientras no haya tal vez alguna iniciativa de mi oficina en la que lleve el documento y diga, miren, hemos trabajado 20 sesiones con esto y cámbienlo, pues realmente va a seguir 20 años igual. O sea, yo creo que lo que defiendo yo es que el reglamento en este instante está así. Y todo lo material que no sale producido ya para disposición en el mercado con una orden, pues no es entero postal. O sea, bueno, el pues no cambio empieza por uno mismo, ¿no? Si, como dices tú, como se dice, y tratar de sacarlo todo y vean que hay una masa, están dando. Pablo está pidiendo la palabra. Sigue, Luis Fernando. Pablo está pidiendo la palabra. Pablo. Me refiero al tema que Luis Fernando tocó, estudios especiales.
no es una categoría establecida por reglamentos, pero es una opción para valorar o calificar una u otra colección que no calza, no entra dentro de los reglamentos. En todas estas charlas, yo he podido ver el sentir de muchos de ustedes, muy expertos y con muchísimo conocimiento, en el sentido de que los reglamentos están obsoletos. Los reglamentos tienen que ser adecuados, como dice Luis Fernando, a los nuevos lineamientos de correo. Mientras eso no se dé, se está sacrificando muchas colecciones y mucho ímpetu o deseo de los coleccionistas, porque nos vemos encasillados en un reglamento que ya no cumple a la realidad. Yo pienso, si es que se dan cuenta y se ve que el reglamento ya no está de acuerdo a lo nuestro, que merece una actualización, pues ustedes deberían valorar, calificar las colecciones para fomentar, porque son buenas colecciones, hay un esfuerzo, hay un estudio, pero no, en lo personal, Luis Fernando se refiere a a la exposición que hicimos el año anterior en Cuenca, una exposición nacional en Ecuador. Y hubieron colecciones que no eran ni temática, ni tradicional, pero eran colecciones que sí valían la pena, sí valen la pena, y que tienen que ser tomadas en cuenta. Fue una buena alternativa de Luis Fernando el concepto de estudios especiales. Yo creo que la función de ustedes es dar opciones, y si saben que los reglamentos ya no están actualizados, pues hagan las gestiones ante los organismos que toquen, pero fomentemos Filatel. Tienes toda la razón. No, ¿puedo hablar un poco? Dale, mira, es un error considerar siempre estudios especiales. Hay una regla clara y nosotros tenemos que seguir la regla. Cuando una colección no se encuadra en cualquier categoría, ella es juzgada como tradicional. Esta es la regla. Então, há uma previsão expressa para isto. E me desculpe, Luiz Fernando, o que fizeram, mas estudos especiais não é nada. Isso é um critério que se pode dar qualquer prêmio, qualquer julgamento. Não há nada que julga como estudos especiais. Desculpa, mas não se podemos mais utilizar isto. Isso é um erro muito grande e estamos prejudicando os colecionistas. Una pregunta, ¿y un estudio especial no es esto clase abierta? Tampoco. No, no es nada. Claro. Estudio especial no es nada. Ok. A ver, ¿puedo decir algo? Adelante, Miguel. Yo voy a dar un testimonio particular a mí respecto de lo que son los reglamentos. Los reglamentos tienen un doble sentido. Los reglamentos a veces nos avalan y nos ayudan, y otras veces nos restringen. El tema es, bueno, cómo viene el reglamento, y entonces habría que analizarlo. Yo en mi caso de, ¿cómo se llama? Yo hago fiscal, y realmente me ayuda muchísimo, porque cuando yo hacía caja de ahorro me decían, pero eso no es fiscal, ¿qué impuestos pagás con caja de ahorro? No, lee el reglamento, y fíjate que no solo es pago de impuestos. O, por ejemplo, sí, pero te falta este sello. Bueno, pero el reglamento dice, no hay colecciones enteras de fiscales, entonces no se debe juzgar o penalizar la falta de sello que no existen. O sea, había cosas que a mí me servían para mejorar mi presentación. Pero hay otros que son más restrictivos y quizás responden a intereses o de determinado lugar del mundo. Entonces, eso creo que es parte de la discusión y que hay que seguirlo trabajando. Uh-huh. Claro, y ese es buen punto, porque a veces no se toma la visión global, sino la particular de un área que tradicionalmente funciona así, o lo pueden hacer funcionar así, ¿no? Es como el concepto de importancia. País X es importante porque esas estampillas se emitieron
100,000 millones. Ay, ay, este otro país no es importante porque se imprimieron 1,000 estampillas. O sea, rareza absoluta o oferta y demanda. Claro. Bueno, chicos, yo me retiro. Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Hasta luego. Bueno, ¿alguna pregunta final o algún comentario final? A mí me gustaría decir algo. Tengo adelante. La manita levantada ahí. Sí, sí. El tema de los estudios especiales fue una lucha en la Comisión de Historia Postal por muchos años para que eso se considerara y eventualmente se incorporó. Si alguien tiene que pasar algo de clase que es un estudio especial y que cumple con los requisitos de lo que uno consideraría un estudio especial, un poco como lo que vimos ayer de Fernando, la solución correcta es pasarlo a el cambio de clase de acuerdo con lo que las reglas permiten a historia postal de la categoría de historia postal social. Hay que recordar, las otras, la vieja, la normal, la corriente, la otra es la de los Marcofilia, y esta es la tercera. Entonces, pasarla de clase, en ese caso, es lo mejor que puede hacerse con el coleccionista, si corresponde con esas condiciones. Sin embargo, este no es un fenómeno nuevo en la FIP. El cambio de reglamento, si yo no me equivoco, se produjo en Rumania. Eso creo que fue en el 05. No, en el 08, no me acuerdo ya. 05 o 08. Y entonces se creó esta clase. Pero antes de eso, había exposiciones también. Y en las exposiciones había jurados, y también había jurados inteligentes. Yo vi jurados inteligentes no siempre estuve yo en esos jurados, pero yo los vi actuar y los vi calificar colecciones. Los vi en Washington y me tocó participar con uno dirigido por Charlie Peterson, el más legalista de los legalistas, en Sydney, en el año 05. Y hubo colecciones que no se pasaron de clase, que se calificaron como estudios especiales porque si uno los pasaba a la clase de filatelia tradicional, pasaba lo que el mismo reglamento de filatelia tradicional dice, que el Grex dice. Y es que no espere, así lo dice literalmente, no espere obtener una medalla si a usted lo pasan como estudio especial aquí, no espere nunca que le demos ningún premio, porque no lo va a tener. Yo vi jurados ahí hacerlo. Y el que más me llamó la atención, y yo lo he dejado por escrito, hay un testimonio mío y lo pueden leer, ya lo he dado varias veces, pero además está publicado en una revista, Costa Rica Filatélica. Yo lo vi en el año 2010 en Costa Rica, donde un jurado que estaba compuesto, entre otras personas, por un directivo de la FIP, por un proto directivo de la FIP, que ahora es directivo y miembro de este grupo, por un presidente de la FIAF, y por un montón de jurados FIP, yo vi a todo el jurado darle una medalla de oro a una colección que si no se califica como estudio especial, una colección de James Johnson de Colombia, que si no se califica como estudio especial, se pasa a clase tradicional para que reciba un bronce. Eso era un error. Lo que nunca debe hacerse calificando como juez es agredir al coleccionista. Uno puede ser lo más atenido a los reglamentos que sea. Tiene que ser generalmente atenido a los reglamentos. Pero lo que no puede hacer es usar el reglamento para maltratar al coleccionista. El coleccionista es la persona que merece la mayor consideración de todos los jurados. Y yo posiblemente por eso es que soy mal jurado. Porque a mí me tocó, y pueden dar fe algunos que están aquí que también estuvieron en ese jurado, a mí me tocó recientemente en Buenos Aires hacer 10 reclamos. 10 reclamos de calificación. Porque yo siempre defiendo al coleccionista. Esto no es ninguna infidencia respecto de los resultados del juicio, respecto a los resultados del jurado. Muchos que están aquí estuvieron de jurados ahí y lo saben. Así fue. Bueno,
Me da mucha pena porque este es un tema lamentablemente en el cual hay, ¿cómo se dice? Posiciones, y las posiciones siempre se escudan en valores, y uno tiene derecho a ciertos valores y otros tienen derecho a otros valores. El mundo es así. Bueno, posiciones siempre van a haber, ¿no? Entonces esto no hay, creo que no hay disciplina en el mundo que no tenga un antagonista, y si no la tiene es media aburrida, así que este tipo de conversaciones siempre es saludable, porque al final de cuentas si todos pensáramos igual, esto sería lo más aburrido del mundo. Sí. Bueno, yo ahí compartí los reglamentos estos que fueron en el 2009, donde apareció, se agregó la subclase esta historia postal, sí, fue en Rumen, que menciona, bueno, estudios históricos sociales y estudios especiales. Menciona, bueno, está todo el detalle, no hay de todo, no lo voy a mostrar, pero está todo acá. Bueno, yo me basé en esto también para ir dándole forma inicialmente. Bueno, primero entender de qué va la clase y dándole forma, ¿no?, a las colecciones estas que ya vieron y otras que fui armando. Perfecto. ¿Alguna cosa adicional? Una pregunta final para Luis Fernando. Luis Fernando, en Costa Rica, porque en Costa Rica, estas máquinas franqueadoras, las empresas que las tenían, compraban la máquina, alquilaban la máquina, ¿cómo era que la conseguían? Porque eso, dependiendo de tu respuesta, me puede explicar por qué habían tan pocas ciudades que las tuvieron. No, yo me he hecho la misma pregunta muchas veces, porque la primera ley y la segunda ley decían que eran concesiones, y en la teoría general de los enteros se habla de concesionarios. Nunca es claro si la concesión la tiene quien usa la marca o la tiene el dueño de la casa representada, en este caso Pini Baus o lo que sea. Ninguno de ellos era suficientemente claro. Eso, por ejemplo, en las legislaciones que yo se las cito ahí, se las estoy dejando. Me acaban de mandar un mensaje sobre uno de los sobres que hablé y ya me distrajo. El concesionario era, como en el caso de uno que presenté, de Eric C. Murray, yo ni sé si él era el dueño de todas esas marcas o no, o simplemente era el representante de casas extranjeras, que era una figura muy importante en esa época. En la lista de la auditoría de correos, dice empresa dueña, como si la empresa lo hubiera comprado. Yo me he pasado como loco tratando de hablar con correos para preguntarles varias cosas en relación con los franqueos, para haber tenido respuestas como lo que vos querés, Mauricio. Y no he logrado que Correos me levante el teléfono en estos últimos 15 días. Lo dejo puesto ahí en el altavoz y suena, y Correos no contesta. Correos no existe. Y yo creo que en Costa Rica no hay máquinas instaladas hoy. No importa si son dueños o no los que las tienen. La sensación que tengo es que no las hay. Primero porque no hay franqueos. No hay cartas, pero puede ser que César tenga, yo le he perdido la pista a las nuevas, pero hay otro tema. En toda la página web de correos aparecen toneladas de servicios, desde la entrega del pasaporte, el EMS, hay una sección especial que se llama compras a China, etcétera. Pero no existe un servicio de franqueos mecánicos en la página web de Correos de Costa Rica. Perfecto. Eso es. Bueno. Por supuesto, sí tiene que ver con lo que vos decías. Y supongo que, asumí yo que si la máquina era cara... No, el tamaño del mercado. En eso tienes toda la razón. No es el problema de precio, sino de tamaño del mercado. ¿Y Fernando? Don Alfonso. Cuando esas máquinas por algunas circunstancias se eliminaban, se sacaban de circulación, ¿existen actas de destrucción? Ay, Alfonso, cajita blanca, ¿verdad? No, deben existir, pero no tenemos acceso ni ellos dan información. No, mira, en Brasil las máquinas son de correo.
El correo adquiría las máquinas y alquilaba, colocaba en consignación para las empresas que querían utilizar. Uh-huh. Así pasa en Estados Unidos. Cuando terminaba la concesión, las empresas devolvían al correo la máquina. Entonces, la máquina pertenece al correo. Es propiedad del correo. Es una especie de... No era alquiler porque no se pagaba por mensual. Se pagaba solamente el costo de la correspondencia. O que se costaba la correspondencia. No un alquiler por la máquina. Es muy distinto a lo que ocurría en México. En México cualquiera podía comprar una máquina franqueadora, pero si querías que tuviera el saldo, tenías que hacer tu contrato en el correo para que ellos entonces le cargaran todo lo que es el prepago. Te ponían 5,000, 20,000 pesos y entonces tú lo usaras y cuando necesitabas volvías a solicitar la recarga. Pero la máquina era tuya y llegó el momento en el que muchas empresas que desaparecían podían vender esa misma máquina. Y yo tengo por ahí algunos ejemplos de franqueos que en ciertos años fueron de un concesionario y entonces al momento de hacer la venta aparece con el mismo número de máquina una nueva licencia. Quiere decir que al momento de vender la máquina seguía teniendo el mismo número de unidad y lo que ibas tú a hacer de nuevo al correo era un contrato y ese contrato te daba nuevamente una licencia o un permiso y entonces tú ponías a funcionar de nuevo esa máquina. Y obviamente por eso es que cuando vemos los cilindros de las máquinas franqueadoras o la parte del sello, se puede reemplazar el eslogan fácilmente. Se atornilla, se saca y se mete una nueva placa para que un segundo usuario pueda poner su publicidad, pueda poner su información. No era gran problema en ese aspecto. Uh-huh. En Argentina era algo parecido, pero un poco distinto. Hay dos tipos de máquinas franqueadoras. Una las que compra el correo y franquea en las oficinas del correo, que hoy se mostraron muchos ejemplos. Y otra la que compran las empresas y le dan el número de permisionario. La diferencia que hay con lo que estás comentando es que el número de permisionario se lo dieron a una empresa, esa empresa dejó de tener la máquina, y el mismo número de permisionario años después se lo dieron a otra empresa. Entonces tenemos un número de permisionario que lo seguimos en el tiempo, y a lo mejor fue parte de distintas empresas. Les quiero compartir una propaganda de, si me permiten, muy cortita para terminar, a lo mejor con una sonrisa el día, una propaganda de franqueo mecánico. Está buena esa. Ese es fiscal. Excelente. Para temática antifilatelia. Alguien puede hacer la desestampillación. La desestampillación del correo. Bueno, en varios países ya se dio y se está dando. Esa estuvo muy buena. Nos dejarían de estafar con los valores altos que sacan constantemente, que parece que el coleccionista tiene que pagar miles y miles de dólares por año para completar la colección. Por eso a veces es mejor ponerle no fecha de cierre. Muy buena, muy lindo, che. Está bueno. Bueno, con eso creo que nos quedamos hasta mañana. El día de mañana tenemos...